Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión de Hincha. Esta vez Primera División Colo-Colo versus la Universidad de Concepción a través del canal de YouTube en formato radio. No me encuentro solo, me encuentro junto a Brian Foster, que me apoyará en la labor de audiovisual, y a Magdalena Advis en la labor de comentarios. Muy buenas tardes, Magda. Bienvenida por primera vez a una transmisión de Primera División. Sí, hola, muy buenas tardes. Mandarles un saludo a todos los que nos siguen en redes sociales. Cuando ya sale de la cancha los jugadores de la Universidad de Concepción, rumbo al camarín, se aproxima ya el partido. Quedan solo 15 minutos, Yerko. ¿Qué nos tienes sobre las alineaciones de ambos equipos? Vamos a ir rápidamente con la formación de Colo-Colo, con la 12, Brian Cortés, 16 para Óscar Opazo, 5, Julio Barroso, 6, Juan Manuel Insurral, 19, Ronald de la Fuente, 8 para Esteban Paez, 17, Gabriel Suazo, 13 para William Alarcón, 2, Gabriel Costa, el uruguayo nacionalizado peruano, con la 9, Andrés Vilches, el autor de 2 goles frente a Unión Española, y Pablo Mouch, el que anotó de tiro libre frente a los hispanos, Magda. Sí, muy interesante el partido de hoy. La verdad es que estamos, yo creo, todos muy expectantes. El estadio está con bastante gente. Ya se aproxima el inicio del partido. Ya escuchamos el himno de Colo-Colo. Cuando Colo-Colo se viene con un equipo bastante... se viene un partido bastante complicado, teniendo en cuenta que no tiene a sus dos máximos referentes, que son Paredes y Valdivia, ambos por lesiones... musculares, Yerko. Sí, pero que a pesar de ello exhibió un buen partido ante la Unión Española, donde también estuvimos presentes en ese triunfo por 3-1 con doblete Andrés Vilches y Pablo Moche. También destacar la labor, lo que mostró Williams Alarcón en ese partido. Por su parte, la visita a Universidad Concepción viene de igualar 0-0 ante Everton en el Estarroa. Su formación con la 1, Cristian Muñoz en el pórtico, 17 para Guillermo Pacheco, 34 Alexis Rolín, 4 Gustavo Mencía, 2 Germán Boboril, 5 Joseph Mibalone, 6 Alejandro Camargo, 10 Hugo Droguet, 19 Guido Badala, 8 Patricio Rubio, y el ex cruzado y hispano con la 11, Fernando Cordero. Sí, Universidad de Concepción viene con 3 partidos sin perder en el este año, por lo que en realidad deberían estar bastante tranquilos, pero siempre un partido frente a Colo-Colo es complicado, y la verdad es que no hay que mirar en menos el rival siendo ninguno de los dos equipos. Recordar, Magda, que en este mismo recinto el año pasado la Universidad de Concepción venció por 2-0 en la segunda rueda a Colo-Colo. Efectivamente, de hecho, en la historia de los partidos de Universidad de Concepción contra Colo-Colo, la Universidad de Concepción ha ganado los últimos 3. Y lo que obviamente complica a Colo-Colo, cuando la cancha se prepara para recibir al equipo local, la gente está expectante aquí en el estadio, Yerko. Banca de suplentes de Colo-Colo, 25, Darío Melo, 4, Matías Saldivia, 11, Marcos Volados, el ex Deportes Antofagasta y Católica, 14, Carlos Carmona, el coquimbano, 20, Jaime Valdés, 21, el canterano José Aguilera, y el 22, Javier Parragués, proveniente de Huachipato. Banca de el cuadro del Campanil, con la 13, Álvaro Salazar, portero suplente, 9 para Estefan Pino, 14, Nicolás Maturana, ex Colo-Colo, 18, Víctor Retamal, 20 para Francisco Portillo, 22 Nicolás Orellana, y con la 26 Leandro Díaz. Sí, muy bien preparados ambos equipos. La verdad es que creo que se va a venir un partido muy interesante. Ambos equipos han mostrado crecimiento desde el inicio de este año. Colo-Colo partió bastante mal, sin victorias, pero ahora tuvo un empate frente a Everton en el Esterroa, y la verdad es que Colo-Colo no tiene que sentirse tranquilo. La verdad es que, a pesar de estar en casa, yo creo que debería estar expectante de un partido como este, porque, bueno, Universidad de Concepción siempre puede dar la sorpresa. Completamente, y un público que vino en masa hoy día al Estadio Monumental tras lo mostrado frente a la Unión Española, con un buen debut, un buen juego también. Eso habla de que Colo-Colo quiere mostrar otra cara en este 2019. Sí, la verdad, Universidad de Concepción viene armado y preparado
ha tenido ya tres, como dije anteriormente, lleva tres partidos sin perder, lo que definitivamente es su principal escudo a la hora de enfrentarse a este partido. Ya están listos ambos túneles y esperamos que en cualquier momento aparezcan ambos equipos en la cancha. Sin duda que es lo que decíamos en sí todos. ¿Cuánto público ves acá, Magda? Yo digo que unas 15.000 personas aquí en el Monumental. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que está bastante lleno. Si bien claramente gente de Universidad de Concepción no hay mucha, gente de Colo Colo vino en masa y vino mucha familia. Me he dado cuenta que hay presencia de muchas familias aquí en el estadio hoy día, lo cual definitivamente es algo bueno para el fútbol nacional. Es algo que tenemos que fomentar como país y como medio, que vuelva la familia al estadio, que es lo que aspiramos todos también. Hay que recordar que la corporación de Colo Colo, como recuperó el ser parte de los socios, tienen entrada rebajada para los partidos de Colo Colo en sí. Sí, efectivamente, podemos ver que los socios vienen y les importa su equipo, lo que es sumamente relevante, porque los socios no solo aportan con dinero, sino que son hinchas, lo que demuestra que si bien Colo Colo está controlado por Blanco y Negro tiene una alta presencia de hinchas también en su directorio. El árbitro del encuentro va a ser Roberto Tobar, secundado por José Retamal, Carlos Polete y Piero Massa, quienes van a ser sus asistentes aquí en el Estadio Monumental Colo Colo versus Universidad de Concepción. Y también destacar mucho a este Andrés Vilches, que quiere volver a ser el mismo de Huachipato, donde también lo dirigió Mario Salas en el cuadro de la Usina. Sí, es súper interesante, la verdad. Creo que Colo Colo tiene mucho que mostrar. Colo Colo tiene que volver a surgir. Tiene una misión importante. Tenemos que recordar el campeonato de verano en el que no fue principal demostrador del fútbol. Y ahora, con la historia con Universidad de Concepción, la verdad es que no es la más alentadora, pero Colo Colo siempre da sorpresas y yo creo que ellos están preparados para un partido de esta magnitud, y yo creo que esta sería la perfecta instancia para demostrar que ellos pueden. Completamente. Cuando acá queremos ver si hay comentarios, por ejemplo, saludar a nuestro compañero Jutan Aito, que ganas de estar en el estadio. Saludo al equipo de PDH. Y un dato que nos manda: Colo Colo no le gana a la Universidad de Concepción desde el 15 de abril del 2017, Magda, donde los albos se quedaron con el triunfo en el Monumental tras un 3-0. Exacto, 3-0 y tres partidos ganados, ni siquiera cero empates y cero derrotas de la Universidad de Concepción frente a Colo Colo, lo cual definitivamente sorprende, yo creo, porque la Universidad de Concepción, si bien ha venido demostrando un buen fútbol, creo yo, siempre se mantiene bajo perfil. Entonces es una gran sorpresa y esperamos más sorpresas de ambos equipos, por supuesto. Sí, es cuando ya restan solamente 8 minutos para que se acabe para que empiece más bien el partido acá en el Estadio Monumental. Una Universidad de Concepción que ha sido un verdugo en los últimos años para el cacique, pero que en esta segunda fecha Colo Colo quiere demostrar algo distinto ante el cuadro de Francisco Bozán. Bueno, claro, Colo Colo ha tenido, yo diría, como una reformación de su equipo titular, y aparte están en casa, entonces tienen muchas opciones de sorprender y quizás dar la vuelta a la Universidad de Concepción, que se ha mantenido bastante cómodo, diría yo, ganándole a Colo Colo los últimos tres partidos. Ahora van a salir a la cancha, esperamos que salgan en cualquier momento ambos equipos, cuando quedan solo 7 minutos ya. Estamos en cuenta regresiva para este partido tan importante. Sí, usted lo va a vivir a través del canal de YouTube de Pasión de Hincha en su formato radio, con los comentarios de Magdalena Advis, el trabajo audiovisual
de Brian Foster, el trabajo fotográfico de Hernán González, y quien les habla, Jerko Senkovic, quien va a ser el relator de este partido. Quiero también saludar aquí a Brian. Bueno, en sí, Brian, ¿cómo ves este partido ante una difícil y complicada Universidad de Concepción? Muy buenas tardes a todos y a todas. Va a ser un partido de tú a tú, un partido muy interesante. Vamos a ver dos estrategas grandes, que son Pep Bozán, como ya le dicen, y a Mario Sala. Dos grandes estrategas que utilizan mucho el 4-3-3, que de hecho es la formación que va a predominar en este partido en ambas escuadras. El juego por las bandas va a ser muy importante, y el dominio del medio campo. Absolutamente vamos a ver el duelo ahí de Hugo Drogueda ahí con William Salarcón, que está muy en alza, y Gabriel Suazo, que también está en alza en Colo-Colo. Y el caso de Universidad de Concepción también tiene a Camargo, que es un jugador muy potente, que tiene quite y tiene también visión de juego. Entonces va a ser un partido muy bien disputado, va a ser uno de los grandes partidos de no solamente la fecha, sino del torneo. Así que a estar atento a este partido, y bueno, lo que más esperamos son los goles, especialmente para que escuchemos los gritos del aventurero del gol, don Jerko Andrei Senkovic Melgarejo. Muchas gracias. Sí, Brian, acá cuando ya solamente restan 5 minutos para que inicie acá el partido en Estadio Monumental, toda la gente de pie acá en la tribuna Océano para que ya salga Colo-Colo. Quieren obviamente saludar a toda su escuadra y por qué no gritar varios goles como lo hicieron el domingo pasado en el Estadio Santa Laura, Universidad Seque, Magda. Claro, por supuesto, nosotros estamos esperando los goles. Queremos ver un buen partido, un partido interesante en los que ambos equipos propongan su fútbol, propongan fútbol distinto, nuevo, especialmente viniendo de Colo-Colo, que viene de un empate bastante insípido frente a Everton en el Esterroa, y Universidad de Concepción, que si bien viene con una buena racha de partidos, queremos ver más fútbol, queremos ver qué proponen y ver quizá nuevas estrategias, a ver de qué son capaces. No, por lo que pudimos observar el día domingo pasado, Colo-Colo exhibió buen ataque construido y buen trabajo de todo su equipo de mediocampo hacia adelante. Cuando sale la banca de la Universidad de Concepción, también va a salir la de Colo-Colo, a la espera de que también salgan los equipos titulares acá al Estadio Monumental. Cuando ya sale, como decíamos, la banca del campanil, a la espera de que también salga la de Colo-Colo, que es lo que espera todo el público acá. Sí, ahora Universidad de Concepción espera al local Colo-Colo, quien todavía no sale por el túnel inflable que pusieron aquí el equipo local. Cuando vemos el nuevo uniforme de Universidad de Concepción, con un azul mucho más vivo, pantalones azul. Cuando sale Colo-Colo a la cancha, y se hizo esperar un poco, pero ya están aquí. Y su gente los recibe como se debe. Es cuando ya sale la Universidad de Concepción, también los árbitros de este encuentro, a la espera que también lo haga Colo-Colo, quien ya lo hace a través de su banca. Como lo decíamos, los cuatro árbitros: Roberto Tobar, José Retamal, Carlos Poblete, Piero Massa. Y también ahora que salió la banca de Colo-Colo, a la espera que salga también el plantel titular del Cacique. Cuando sale Colo-Colo, acá el gramado del Monumental, donde tú escuchas por Pasión de Hincha, por el canal de YouTube. También lo hizo la Universidad de Concepción, aquí saludando a toda la gente. Yo diría ahora 20.000, 25.000 personas. ¿De qué manera está creciendo el público, Mario? Sí, la verdad está muy lleno el estadio, recibiendo todos de pie a Colo-Colo, quien viste su uniforme usual con polera blanca y pantalones negros, mientras que Universidad de Concepción ya los esperan ahí
perfectamente formado junto a los árbitros con una polera amarilla, pantalones amarillos y medias amarillas también. La verdad, comienzan a salir ya la banca de Colo-Colo y se retiran los túneles. Cuando se comienzan a saludar los jugadores, esperamos que sea un partido limpio, la verdad. Fue muy rápido todo y ahora cuando queda solo 2 minutos para el inicio del partido, todavía se mantiene en la cancha la tela que cubre el círculo del estadio. Sí, donde también se va a realizar ahora el clásico sorteo, donde Roberto Tobar va a llamar a los respectivos capitanes de Colo-Colo y la UDEC de la Universidad de Concepción, que va a ser Alejandro Camargo con la número 6 por parte de Colo-Colo, que va a ser Esteban Páez cuando se va a sacar Colo-Colo la foto de la posteridad para el recuerdo ahí, para todos los familiares de los jugadores, para que tengan un gran recuerdo acá del Estadio Monumental de este partido. También lo propio la Universidad de Concepción, que quiere seguir aguándole la fiesta al popular. Sí, una total fiesta aquí en el Monumental. Los hinchas están todos de pie volante el otro, Yerko. Exactamente, cuando aquí ya quiere jugar rápidamente la Universidad de Concepción. Ya para jugar en el fondo por medio de Alejandro Camargo, cuando ya quieren buscar rápidamente a Alexis Rolín. Este es Rolín ya para jugar en corto. Tenemos ya cuánto, 2 minutos de este primer tiempo. 0-0 acá en el Estadio Monumental. Cuando ya juega la U de Conce en el fondo, a través de su jugador Gustavo Mencía, ya buscando el largo, el fondo, el que lo tiene ya Colo-Colo en su propia zona de portería, Magda. Sí, un partido bastante intenso desde el inicio. La verdad es que están todos muy interesados en el partido. Se nota que los hinchas están esperando un buen resultado que definitivamente necesita Colo-Colo. Recordemos que en el partido anterior solo sumó un punto cuando ataca nuevamente Colo-Colo. Ya jugando el popular a través de Pablo Mouche, la pide Andrés Vilche. Cuando ahora aparece Costola de la línea Alexis Rolín, el 34 de la UDEC. Llegó Colo-Colo a las 3 del primer tiempo, Magda. Una lástima, la verdad es que fue una jugada increíble, pero una jugada increíble en la que el arquero cometió un error, salió bastante mal a la pelota, finalmente dejando solo al jugador de Colo-Colo, pero finalmente el jugador de Colo-Colo hace un centro cuando no había ningún jugador de Colo-Colo que fuera a buscar la pelota. Una lástima, la verdad, una muy buena jugada. Completamente, era el primero del popular. Cuando aquí ya juega rápidamente el campanil por la banda derecha defensiva a presionar de manera alta Andrés Vilche, jugando ya para Pablo Mouche, la pide Esteban. Este es Páez ya para jugar en zona media para Gabriel Sosa, otro para Páez. Pablo Mouche, le va a pegar Mouche. Le pegó débil. ¡Le pegó! ¡Andrés Vilche, señoras y señores! Solo frente al pórtico, la mandó por sobre el travesaño. Va a reponer la Universidad de Concepción con saque de fondo, Magda. Me sorprende muchísimo la cantidad de gente con la que está llegando Colo-Colo. La verdad es que Colo-Colo esta vez llegó con 4 personas al área contraria, lo que es muchísima gente. Y la verdad es que Universidad de Concepción va a tener que comenzar a preocuparse de no dejar espacios en el área, porque la verdad es que un pequeño espacio y se mete uno de Colo-Colo. Claramente están totalmente desesperados por meter un gol, aunque no llevamos casi nada de partido, lo que es definitivamente bueno. Colo-Colo incluso no ha dejado que Universidad de Concepción desarrolle mucho fútbol. La verdad es que hemos visto poco a Universidad de Concepción con la pelota, aunque llevamos definitivamente solo 3 minutos de partido, ¿cierto? Sin duda alguna, cuando ya está un jugador en el piso, en la propia Universidad Concepción, cuando pedían cartulina amarilla, pero solamente un llamado de atención para el jugador del popular. Sí, una tarjeta amarilla en este punto del partido creo que hubiera sido calentar los aires demasiado rápido, cuando en realidad uno lo que busca es mantener el partido calmado lo más posible, porque en realidad una tarjeta amarilla a los 3 minutos del inicio podría significar que el partido comenzara a calentarse demasiado pronto, Yerko. Acá el público que se levanta, que empieza a gritar, a cantar a favor de Colo-Colo, porque ven que el cacique está mostrando otra cara con respecto al año pasado. Va a haber lanzamiento libre favorable
para la Universidad de Concepción. Lo va a realizar el jugador Casaquín, número 17, Guillermo Pacheco, ya para buscar el corto a Camargo. Otra para Mirbalón. Mirbalón ya jugando hacia la izquierda con Boboril. Va a haber lateral ofensivo favorable para el cuadro de la octava región, que es la Universidad de Concepción. Cuando ya se empieza a mostrar Hugo Droguet, también el propio Joseph Mirbalón, el fútbol que lo quiere recuperar Colo Colo en zona ofensiva, pero ya juega rápidamente Alexis Rolanda, salida que es rápida a través de Guillermo Pacheco, ya pisando tres cuartos de cancha el territorio enemigo, cargando la Universidad de Concepción. Viene Pacheco y le sacó muy bien Óscar Opazo para Colo Colo, y el fútbol que lo hace por la izquierda el popular, pero recupera bien en territorio enemigo la Universidad de Concepción. Camargo, otra para Hugo Droguete, más atrás en zona ofensiva con Alexis Rolín. Rolín ya se la piden ahora el número 11, que era Fernando Cordero. El fútbol que lo hace el Pato Rubio, otra para Camargo. Viene el Pato Rubio, ya jugando en zona de volantes en compañía de Josemir. Balón en el fútbol, es en propiedad del popular por la zona izquierda, ofensiva por medio de Ronald de la Fuente, cargando de la Fuente, muy bien, cerrándole los caminos al defensor Alexis Rolín de la Universidad de Concepción, para allá jugar en medio terreno con Camargo. Este es Alejandro, otra para Droguet, más atrás en zona ofensiva, ya que está haciendo muy bien la presión alta el conjunto de Mario Salas, Magda. Sí, me ha sorprendido la cantidad de juego hacia atrás que está haciendo Universidad de Concepción, cuando me parece un poco innecesario. Creo que Universidad de Concepción necesita seguir el nivel, el ritmo de juego que está llevando Colo Colo, que es bastante rápido. Y la verdad es que me preocupa que si no se suman a ese nivel de juego, vaya a ganar Colo Colo. Pero... además dejan mucho espacio en el centro, creo que eso genera que haya muchos pases largos que son fáciles de interceptar para Colo Colo, Yerko. De la Fuente, cuando aquí se muestra el ex Universidad de Concepción, Ronald de la Fuente, va a haber lateral ofensivo favorable para el conjunto del eterno campeón, que es Colo Colo, que iguala 0-0, tenemos ya 7 del primer tiempo, tú lo oyes por el canal de YouTube en su formato radio de Pasión de Hincha. Bien para sacar Alexis Rolín de la Universidad de Concepción. Se quería mostrar ahora el Pato Rubio. Va a haber juego con tiro libre favorable para la Universidad de Concepción, cuando lo quiere hacer todo de manera lenta el equipo del Campanil. Sí, me sorprende la lentitud, porque me parece que no están leyendo de forma correcta el partido. Colo Colo está muy rápido, atacando constantemente, mientras que la Universidad de Concepción se queda un poco atrás, busca apoyo mucho en los defensas, y además siento que hasta ahora el desarrollo de juego de la Universidad de Concepción solo se logra a través de balones detenidos, lo cual definitivamente es preocupante, porque significa que no están pudiendo superar a Colo Colo, Yerko. Jugando en zona ofensiva el popular a través de Juan Manuel Insurralde, otra para Ronald de la Fuente. Este va para pedir infracción, nada concede el juez Roberto Tobar. El fútbol sigue, pedían la infracción, estaba completamente furioso Mario Sala, y al final va a ser lateral defensivo favorable para el conjunto de Maculo, o lanzamiento libre, no, va a haber tiro libre finalmente, la cobró finalmente el juez Roberto Tobar. Sí, me pareció que el jugador de Universidad de Concepción llegó solo un poco tarde, definitivamente creo que el árbitro está tratando de cuidarse de las tarjetas amarillas y tarjetas rojas para no calentar el partido, lo cual definitivamente me parece una buena idea, porque ni siquiera hemos pasado la primera mitad del primer tiempo, Yerko. Germán Boboril, te lo cuento aquí en el canal de YouTube de Pasión de Hincha en su formato radio, cuando aquí ya juega rápidamente la Universidad de Concepción, más atrás con Alejandro Camargo. Camargo ya tocando para Guillermo Pacheco, tiene campo de razón, preferido tocar hacia la zona media con este era Hugo Troquete, más atrás, ahora nuevamente para Camargo, y este para Gustavo Mencía ya para jugar con el Pato Rubio, quien se muestra por la izquierda. Germán Moguril no alcanza a llegar, y va a haber juego desde la banda favorable para Colo Colo. Empanada sin salato, la revolución del sabor, la mejor empanada de queso, también chaguarma, la lasaña chorrillana, son del metro, más que nada San Miguel en su salida oriente, Magda. Sí, un partido muy interesante, creo muy entretenido. Universidad de Concepción se ha comenzado a adaptar al juego de Colo Colo,
logrando superar de vez en cuando el juego, logrando interceptar ciertos pases que en un comienzo del partido no veíamos, la verdad. Cuando va a haber ahora lateral defensivo favorable para la Universidad de Concepción. Un cuadro del Campanil que ha tenido que trabajar mucho en la reconversión defensiva para no pasar peligros en su propia zona o la portería de Cristian Muñoz. El fútbol que lo hace Guillermo Pacheco por la banda derecha defensiva. Pide quien se muestra. Ya se empieza a mostrar balón. Este balón que cambia de frente hacia la izquierda. Está el Pato Rubio. Cabezazo defensivo de Óscar Opazo para seguir jugando por la banda derecha. Con Gabriel Costa. Otra para Esteban Páez. Va a haber juego desde la banda. Favorable para Colo Colo, Barbería, Andrópolis de Peñalolén, favorable para el cacique, ya el fútbol que lo hace William Salarcón, pedían infracción, cuando deja seguir nomás Roberto Tobar, el fútbol que lo hace Gustavo Mencía para sacar el largo, a correr quiere ir el Pato Rubio, pero va a llegar primerísimo, Brian Cortés, el portero colocolino en 11 ya del primer tiempo, esto sigue 0-0 en el Monumental Magda. Mucho pase largo en la Universidad de Concepción, la verdad, que son muy fáciles para interceptar por Colo Colo. Cuando aquí ya juega, Mouche, jugando Mouche, posición de adelanto, va a cobrar el tiro libre. ¿Qué te pareció, Yerko? La verdad es que yo no sé, tengo mis dudas, yo vi que el jugador de Universidad de Concepción tocó la pelota, pero la verdad es que no puedo estar segura desde donde estamos aquí. Sí, es verdad que el jugador de Colo-Colo quedó bastante mal, sigue en el piso y reclaman tarjeta, pero no estoy segura, la verdad. Cartelina amarilla para Alexis Rolín, el número 34 de la Universidad de Concepción, en 12 del primer tiempo, Magda. Sí, bueno, la verdad es que creo que el árbitro había dejado pasar bastantes faltas ya. Y creo que una tarjeta amarilla en este punto es una buena forma de decir calmemos los ánimos, sigamos jugando limpio, no pasemos de aquí. Y creo que así deberían entenderlo los jugadores, porque yo lo tomo más bien como una forma de decir basta, no pasemos de aquí. Lo cual creo que es un buen momento para hacerlo. Pablo Mouche, sí, cuando le queda a Pavés, bien sacándola con golpe de cabeza. Era Alexis Rolín, el fútbol, y cuidado en la contra. A la velocidad, un tren bala, se quiere venir la Universidad de Concepción a través del Pato Rubio. Otra para Hugo Droguet, cargando Droguet, abriendo para la franja derecha, pero muy bien recuperando el cacique, el popular. Los aplausos que bajan aquí en la tribuna Océano, allí para buscar a Andrés Vilches, cuando va a ver... lateral ofensivo, lateral favorable para el popular en cuanto en 13 ya Magda del primer tiempo. Muy buena recuperación de balón, pero tristemente no había ningún jugador que lo pudiera acompañar, por lo que se vio obligado a retroceder un poco y en ese momento la defensa de Colo-Colo pudo centrarse y detener precisamente la llegada del equipo Campanil. Jugando paso. Todo en zona defensiva derecha con Julio Alberto Barroso para cambiar hacia el sector sur donde está Ronald de la Fuente, el ex Campanile. Para ya jugar en corto con Pablo Mouche, tocando ya para Gabriel Suazo. Este Suazo ahí para aguantar la marca de Alejandro Camargo, quien ya recupera la pelota ya en zona defensiva derecha ante la presión del propio Gabriel Suazo. Otra para Andy Vilches. Viene jugando ya Pablo Mouche por la izquierda, puede lanzar el centro, porque no, prefiere encarar. Encarna nomás con el centro, quien aparece Andrés Vilche, muy bien para sacar con golpe de cabeza Germán Borile, la contra que le va a pertenecer a la Universidad Concepción por medio del Pato Rubio, el ex Azul, el ex Everton también, el ex Barnechea. Cuando ya el fútbol lo posee Alejandro Camargo para jugar rápidamente con Guido Badala, cargando Badala, ya jugando más atrás en zona ofensiva para Alejandro Camargo. Tenemos ya 14 el primer tiempo. Tú lo ves a través del YouTube de Pasión Hincha en su formato radial, agradeciendo la sintonía, los comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Cuando ya el fútbol lo posee Mencía tocando ya para Germán Pobrile, el fútbol que lo hace y lo construye en la Universidad Concepción a través del Pato Rubio en zona media, ahora jugando con Joseph Mir Balón ahora por la derecha con Guillermo Pacheco, cargando Pacheco ante la marca que quiere imponer Colo Colo en zona media, detrás del Gaby Sosa y también
de su compañero Esteban Páez y también Willens Alarcón cuando ya juega en zona ofensiva el conjunto de la Universidad Concepción a través de Mancía para buscar el largo a Guido Badala, cargando Badala, viene cargando Badala ante la presión que quería imponer Ronald de la Fuente. Va a haber el lateral ofensivo favorable para la Universidad Concepción en 15 el primer tiempo, Magda. La verdad es que Universidad de Concepción ha hecho un excelente trabajo, creo, en su área con sus defensas, pero al momento de llegar al área contraria me parece que está complicado y es difícil encontrarse dentro del área porque Colo-Colo se posiciona muy bien, la verdad. No ha dejado ningún espacio para que los jugadores de Universidad de Concepción aprovechen y traten de llegar al área. Además, me parece que la Universidad de Concepción está dejando demasiado espacio en el medio y se está concentrando demasiado en el jugador en el centro. Gabriel Costa, que gira como un trompo de Bailey, pero se cae, lo empuja casualmente Óscar Opazo ya para jugar rápidamente con Páez. Este es para Gabriel Soso, otra con Ronald de la Fuente. Aplaude la parcialidad con la Colina Océano, ya para jugar otra vez ahora con Pablo Mouche, que era el 1-0, Colo Colo dentro del área, quien aparece, Pigli, la sacan nomás, la sacó finalmente Alexis Rolín, lateral ofensivo favorable para el Popular cuando está más cerca Colo Colo del 1-0 que la Universidad de Concepción. Sí, la verdad, Colo Colo sorprende. De repente parece como si se durmieran un poco y entonces aparece Universidad de Concepción. Pero una vez que Colo Colo tiene la pelota nuevamente, logra surgir bastante bien. Aunque hay que decir que la Universidad de Concepción ha hecho un excelente trabajo. Sus defensas han logrado cubrir todos los espacios que se ha tratado de hacer Colo Colo. Está jugando y recuperando Colo Colo, le quiere prender las turbinas, mejor que Auto Fórmula 1. Era Andrés Vilche, ay, pero muy bien ahí para recuperar en zona ofensiva Alejandro Camargo y jugar con Hugo Droguet y ahora con el Pato Rubio, quien quiere avanzar a la velocidad de un tren bala, encarando ahora sí a la velocidad de un jaguar el centro, quien aparece, Badala, está Guido, finalmente el balón que lo recupera Gabriel Suazo, otra para Pablo Moche. Gabriel Suazo viene en el trabajo de la presión alta, la Universidad de Concepción por la franja derecha, 17 ya del primer tiempo, se mantiene la paridad 0-0 aquí en el Estadio Monumental entre Colo Colo y la Universidad de Concepción. ¡Badala! Cuando sacó muy bien en zona ofensiva el Chaco Insurralde, va a haber córner, el primero favorable para la Universidad de Concepción. Cuando se calientan los aires, Patricio Rubio ha empujado a un jugador de Colo Colo en su propio área y comienza a calentarse el ambiente un poco. Esperamos que el árbitro logre manejar estos aires para que no termine en desgracia, porque la verdad es que Colo Colo aún está castigado desde el Superclásico del año pasado y no queremos que continúe de esa forma. Y queremos además que el partido sea limpio y sea un buen partido. Rolín la contra, que la arma Colo Colo. Uy, muy bien parado en presión alta en zona medio terreno la Universidad de Concepción. Alejandro Camargo más atrás ahora, nuevamente para Camargo, recupera el Popular en zona ofensiva derecha, donde ya se empieza a mostrar el jugador Esteban Páez, ya pasando entre tres, no va a haber lateral ofensivo favorable para el Popular cuando acusaban mano del jugador banquista, Magda. Sí, no me pareció, la verdad, pero ya hubo cobro. La verdad es que se estaba saliendo y los jugadores de Universidad de Concepción comenzaron a desesperarse un poco porque la verdad es que se pegó un carrerón increíble. Fueron varios metros que no lo pudieron parar. Está jugando y recuperando la Universidad de Concepción en zona ofensiva, 19 ya el primer tiempo, 0-0. Tú lo oyes a través del canal de YouTube de Pasión de Hincha en su formato radio, porque el deporte no para. Somos incomparables ahora, esta vez desde el Estadio Monumental, cuando ya el fútbol lo hace el cuadro de Francisco Bozán, que es el campanil, ya jugando con Guido Badala. Badala tocando ya para balón. El fútbol que lo hace por la franja derecha, el cuadro de la Universidad de Concepción. En zona ofensiva por medio de Gustavo Mencía. Otra para Camargo. Alexis Rolín lo irá a presionar con todo. Andrés Vilches y también Gabriel Suazo. Este es Camargo en pleno círculo central ya para tocar hacia la zona ofensiva izquierda, donde está Mencía profundizando para el Pato Rubio. Recupera para aguantar la marca. Y ya para jugar ya rápidamente para Cordero, cuando ya quiere jugar rápidamente con el Pato Rubio. Otra para Camargo. Camargo ya jugando para Alexis Roline. El fútbol que lo hace con Guido Badala. Badala para Pacheco. Otra para Badala. Este es Pacheco ya jugando por la derecha.
del territorio enemigo de Colo-Colo cuando recupera el Popular a través de Esteban Pavés, ya jugando más atrás con Juan Manuel Insurralde y su portero Brian Cortés, el ex Deportes Iquique. En cuanto, en 20 minutos ya el primer tiempo, 0-0, Magdalena. Sí, mucho juego por la derecha por parte de Universidad de Concepción y creo que Colo-Colo ya lo notó y es rápido cortar el juego por ese lado. Necesitamos buscar nuevas formas de llegar al área de Universidad de Colo-Colo, porque la verdad es que está muy fácil para Colo-Colo cortar el juego por el lado derecho. Ya jugando el ex Boca Juniors, Juan Manuel Insurralde, para abrir hacia la zona izquierda defensiva donde está Ronald de la Fuente, jugando contra su ex 4, cuando ya quiere jugar con Gabriel Suazo, otra para el Chaco Insurralde, Brian Cortés, quien tiene la pelota, el ex de los Dragones, ya para jugar con Julio Barroso, tiene campo para avanzar, pero le cierran los circuitos, los caminos, el elenco de la Universidad de Concepción. Aquí se muestra a la velocidad, tren bala, Colo Colo a través de William Salarcón, otra para el Gabo Costa, el centro, cuando saca muy bien con golpe de cabeza, le va a quedar a Oscar Opaso, otra para Gabriel Costa, el uruguayo nacionalizado peruano, ya para jugar rápidamente con William Salarcón, aquí para aguantar la marca, jugando ya William Salarcón, abriendo para la banda izquierda donde está Juan Manuel Insurralde, para hacer el fútbol para Colo Colo, cuando ya quiere jugar rápidamente Ronald de la Fuente, la está pidiendo más atrás, era Esteban Paez, otra para de la Fuente, jugando ya rápidamente era Pablo Mouche, recuperando Alejandro Camargo en zona derecha ofensiva, otra para Droguet, Camargo que no puede salir ante la presión de Andrés Vilches, y el fútbol que la quería recuperar Colo Colo, pero va a haber lateral defensivo favorable para la Universidad de Concepción. Y Brian, en 22 ya, ¿cómo has visto Colo Colo y a la Universidad de Concepción? Hasta el momento el juego por el medio campo está bastante disputado entre ambas escuadras. Colo Colo ha estado más cerca que Universidad de Concepción atacando por el lado de Pablo Mouche, que ha sido bastante fuerte y con la combinación que está haciendo con Ronald de la Fuente ha impedido incluso los ataques de Universidad de Concepción. Este es un duelo de medio campo muy fuerte y se está notando bastante, así que va a estar muy entretenido y el gol puede salir en cualquier momento ante algún error de la defensa, porque las dos defensas están haciendo un buen rol. Así que vamos a estar atentos a qué va a pasar y se viene ataque de la U de Conce. A través del Pato Rubio por la banda izquierda, bien para recuperar Colo-Colo en el buen trabajo de la reconversión defensiva. Ya salía rápida por el carril sur donde se muestra Paulo Mouche, el que viene de Argentina ya para jugar. Mouche ahora tocando para Gabriel Suazo, le queda Andrés Vilche, bien sacando el defensor Alejandro Camargo, cuando ya quería jugar rápidamente en la Universidad de Concepción. Va a haber tiro libre para el Campanile y cartulina amarilla para Óscar Opaso, Magda, en 23 primer tiempo. Sí, llegó bastante tarde el jugador de Universidad de Colo-Colo y además muy fuerte. Pero claramente el jugador de Universidad de Concepción no quedó con problemas y logra continuar jugando. Sí creo que nuevamente esta tarjeta amarilla es una forma de decir el árbitro basta, quedémonos hasta aquí y no calentemos más el partido, lo que creo que es definitivamente una buena idea. Creo que el árbitro está bastante acertado en mi opinión. Sí, Roberto Tobar ha hecho un buen cometido hasta ahora, cuando ya el fútbol lo hace rápidamente Gabriel Costa, bien para recuperar la Universidad de Concepción en el buen trabajo de la cobertura a través de Fernando Cordero, ya para jugar. Este era finalmente el Chiqui, va a haber lateral defensivo favorable para la Universidad de Concepción en cuanto 24 ya en los relojes del canal de YouTube de Pasión de Hincha. Sí, me sorprende mucho que para Colo Colo es bastante fácil llegar al área contraria, pero hemos visto pocos remates al arco directos. Creo que se juegan mucho por el centro y creo que deberían buscar quizás tiros desde más lejos. Ya jugando la Universidad de Concepción a través de Alexis Rolín. Tiene campo para avanzar por la franja derecha. Prefirió jugar en su zona defensiva con Gustavo Mencía, quien ya abre el fútbol hacia Germán Maurile. La pide ya de medio terreno. Aquí ya se empieza a mostrar el fútbol Fernando Cordero, el número 11, el ex cruzado. Otra para Camargo. Habilitación profunda hacia la banda derecha para que se muestre Badala. Y la quiere sacar Colo-Colo.
la hizo corta nomás para allá jugar con Ronald de la Fuente, buscando a Pablo Mouche, encendiendo las turbinas mejor que un avión Colo Colo, todo por el sector zurdo, quien aparece por la izquierda. Ay, no alcanzó a llegar Pablo Mouche. Va a haber lateral defensivo favorable para la Universidad de Concepción, pero le viene bien al parecer el sector zurdo al conjunto de Mario Salas. Sí, atacan bastante por ese lado, quizás buscar nuevas opciones, porque creo que la idea del centro, que es lo que han estado buscando en este primer tiempo, no ha sido fructífero. Necesitamos buscar nuevas opciones, quizás tiros desde lejos o incluso atacar por izquierda. Necesitamos buscar nuevas formas porque la verdad es que no están logrando superar a la defensa de Universidad de Concepción. 25 ya el primer tiempo, se mantiene la paridad aquí en el Estadio Monumental 0-0 entre Colo Colo y la Universidad de Concepción, cuando aquí ya juega Guillermo Pacheco, cambiando de frente hacia el ser izquierdo, donde está Fernando Cordero, el Pato Rubio, cuando ahora quiere girar como un trompo era Fernando Cordero, pero recupera bien Colo Colo ya para buscar a Pablo Mouche, viene Mouche, muy bien el Tigre Muñoz, el ex salvo, cuidado, le va a pegar o no, Peguele Paveso, no, finalmente preferido hacia la izquierda con Pablo Mouche. Increíble el arquero, la primera vez que creo que podemos ver el real potencial del arquero de Universidad de Concepción, quien logró salir, que es una decisión complicada siendo arquero. Creo que es complicado dejar el arco para avanzar y quizás ir en busca de la pelota. Y definitivamente era lo que Universidad de Concepción necesitaba, porque llegaba Colo-Colo, llegaba fuerte, llegaba peligroso. Se jugó la vida ahí como Vega de Street Fighter ahí para sacar la pelota, todo un luchador ahí para sacar Cristian Muñoz, cuando ya el fútbol lo hace Ronald de la Fuente por la banda izquierda, ya para jugar con Pablo Mouche. Este es Mouche, otra para de la Fuente, le va a pegar o no, prefirió tocar hacia Andrés Vilche, bien para sacar a Alexis Rolín. 27 ya el primer tiempo, 0-0 entre Colo Colo y el Campanil, jugando Óscar Opaso, otra para Gabriel Costa, viene Costa, tiene campo para encarar, prefirió tocar por la zona diestra con Opaso, otra para Páez, se junta ahora con William Salarcón, finalmente revienta nomás Alexis Rolín con pierna derecha para buscar al Pato Rubio, a ver, lateral defensivo favorable para el equipo colocolino, Brian. Hasta el momento el partido muy intenso, cuando Roberto Tobar está recriminando a Mario Salas, probablemente estuvo reclamando parte de la polémica del partido, porque hasta el momento ha sido un partido muy intenso donde el ajedrecismo de los dos entrenadores se está notando. Cualquier error, cualquier falencia puede costar caro para ambas escuadras, porque tiene una defensa muy potente. La escuadra de Universidad Concepción ha logrado detener los centros por parte de las bandas. Y ahí está el rol de Mencía y el rol que ha tenido Rolín. Continúan los reclamos contra Roberto Tobar, que está recriminando al entrenador Mario Salas, y va a continuar el partido. Hasta el momento el mediocampo va a ser muy clave. Porque a través del dominio del mediocampo, por ejemplo, el caso de Colo Colo, gracias a Gabriel Suazo, combinando con las bandas, ha logrado destruir un poco más la defensa de la U de Conce. Pero lo que le falta a Colo Colo es finiquitar. Aún no se ha visto un tiro al arco, estimado. Bueno, así es, completamente un llamado de atención solamente para Mario Salas, cuando aquí el fútbol ya lo hace rápidamente Ronald de la Fuente, bien para sacar con golpe de cabeza Gustavo Mencía, el fútbol que lo recupera en zona derecha la Universidad de Concepción, tocando Camargo para que se muestre el Pato Rubio, cuidado, la versión tan mala, se quiere venir ahora Guido Badala, no alcanzó a llegar, finalmente le faltó gasolina para llegar a esa pelota, lateral defensivo para el popular Magda. Demasiado larga la pelota, con suerte para Colo Colo, porque la verdad es que se venía Universidad de Concepción muy rápida y estaba muy mal parado los defensas de Colo Colo, por lo que fácilmente se podría haber sido un peligroso intento de gol o incluso un gol, quién sabe. Me sorprende, Colo Colo está dejando mucho el juego, el ataque por las bandas, incluso en el momento en el que estaban con la pelota en el medio, siempre intentaban hacia las bandas. Me sorprende que no estén intentando el tiro directo al arco, porque creo que así les iría mejor. Definitivamente el centro ya no está funcionando, necesitamos buscar nuevas
nuevas posibilidades. Creo que Salas debería tenerlo planificado para el próximo tiempo, para el segundo tiempo. Ya para jugar la Universidad de Concepción, de corte de cancha, que ha manejado muy bien el contraataque cuando aquí se quiere demostrar Alejandro Camargo en zona media, ya para jugar rápidamente para Boboril, cabezazo defensivo, le queda Droguet, cuidado, dentro del área, se resbala, la saca nomás al Chaco Insurralde, el fútbol que lo quiere hacer Colo Colo, buscando el 1-0 a través de Andrés Vilcha, muy bien para quitar Alejandro Camargo, 30-30 ya el primer tiempo, y sigue el empate 0-0 aquí en el Estadio Monumental, a través del canal de YouTube de Pasión de Hincha, aquí desde el Monumental en su formato radio, Magda. Sí, mucho apoyo de Universidad de Católica con sus defensas. Buscan generar el juego desde atrás, cuando en realidad yo creo que deberían buscar más bien el juego rápido, pasos cortos y rápidos para poder contrarrestar a Colo Colo, quienes fácilmente cortan los pases largos que está buscando hacer Universidad de Concepción ahora. Camargo jugando en zona ofensiva, la Universidad de Concepción a través de Alexis Rolín. Otra ya para jugar con Josep Mir Balón. Mir Balón, otra para Rolín por la banda derecha. La pide, la busca rápidamente. Otra para Mir Balón. Otra con su compañero Gustavo Mencía. Tiene campo para tocar con Germán Boboril. Prefirió hacia la derecha donde está Guillermo Pacheco. Pero colocó lo que hace bien el trabajo de la presión alta. Por eso tiene que cambiar de frente hacia la zurda, donde no alcanza a llegar el Pato Rubio. Va a ver lateral. Lateral en Panal Silcerato, la revolución del sabor favorable para el Popular. 31 ya recorrido del primer tiempo. Tú lo oyes a través del canal de YouTube de Pasión de Hincha, cuando ya el fútbol lo hace Ronald de la Fuente, que intentando salir y ya por el carril zurdo, prefiero jugar más atrás. Todo por el sector izquierdo con el Chaco Insurralde. Otra para Esteban País y su portero Brian Cortés, Julio Barroso. 32 ya del primer tiempo. Otra para Brian Cortés, jugando ya rápidamente para el Chaco Insurralde, quiere ya tocar en corto Colo Colo a través de Gabriel Suazo. Esteban Pavés prendiendo las turbinas mejor que un aeroplano. Otra con Pablo Mouche. Mouche ya jugando rápidamente para Esteban el Mono Pavés, cambiando frente hacia el sexto derecho donde está Óscar Opaso. Opaso tocando ya rápidamente para Gabriel Costa, encarando ante la presión alta que quiere imponer Alejandro Camargo. Jugando ya rápidamente para Alarcón. Alarcón se frena. Toca ya rápidamente más atrás para Gabriel Costa. Jugando Costa, encarando. Le va a pegar Costa, ¿no? Peguele Costa, prefirió. Quiere pasar, no hay. Pasó jugando para allá rápidamente para Ronald de la Fuente. Este es Ronald, la pide Pablo Mouche. Quiere hacer Ronald. Prefiere tocar ya rápidamente para William Salar con Esteban Pavés. Jugando Pavés, otra por la derecha. Ya con Costa. Vilche y la sacó muy bien. Con golpe de cabeza la Universidad de Concepción. Salida rápida del conjunto Aureazul. Aquí se quiere venir Guido Badala. Cargando Badala, Badala. Badala, Badala por la banda derecha. La versión trambala. Viene Badala, 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 Badala. Badala le pega. Muy bien. Muy bien. Un muro completamente blanco y negro. Colo Colo a la velocidad. Un trambala quiere imponer el cacique sus términos. 33 ya el primer tiempo. 0-0 ya jugando en tres cuartos de cancha. Zona izquierda. El Popular por medio de Esteban Pavés, abriéndose a la derecha donde está Óscar Opaso, quien ya pasa, quiere tomar las banderas a la velocidad de un tren, ¿por qué no? Prefiere tocar en corto con Pablo Mouche, quien ha estado en todas por la derecha, por la izquierda. Otra para Costa, para ver, infracción, tiro libre, favorable para el Popular, decreta Roberto Tobar, Magda. Bueno, acabamos de ver un excelente intento de Universidad de Concepción en solitario, incluso intentó pegar al arco desde lejos, lo que no hemos visto en el partido hasta ahora, e incluso yo diría que esta ha sido de las más claras de Universidad de Concepción, mientras que Colo Colo busca nuevos horizontes por el lado derecho, por su lado derecho, busca ataque por ese lado, lo que me parece correcto. Creo que Colo Colo leyó muy bien el partido en ese momento y ahora busca por el otro lado. Este ha sido un forcejeo súper... Cuando va Colo Colo, finalmente los puños salvadores de Cristian, el Tigre Muñoz, la contra que le quería pertenecer al Audi Conce, pero va a haber lateral ofensivo favorable para el Popular. 34 ya recorridos del primer tiempo, 0-0 aquí en el Estadio Monumental de la Comuna de Macul, empatando el Albo ante el Campanil. Juan Manuel Insurralde jugando ya en tres cuartos de cancha, sector izquierdo, zona ofensiva. Tiene campo para avanzar, pide quien se muestra. Irá a llegar y llega nomás a pelearle con todo. Era
Ronald de la Fuente, cargando Ronald de la Fuente, la pide ahora nuevamente Esteban, el Mono Paez, y también Gabriel Suazo. El balón va para él, la pide ahora por el sector derecho, Óscar Opaso, prefiere para el Almirante Barroso, en pleno círculo central, la otra para Paulo, para Óscar Opaso, el ex Wanderino. Otra con Gabriel Costa, cargando Costa, se frena ante la marca que imponía el número, que era finalmente 17, Guillermo Pacheco. Va a haber lateral ofensivo favorable para Colo Colo, cuando ya lo va a tomar rápidamente Óscar Opaso, la pide, se muestra rápidamente Andrés Vilches ahí para aguantar la marca del defensor de la Universidad de Concepción, saliendo de la rabia de Guillermo Pacheco. Otra ya para tocar con Fernando Cordero, cargando la Universidad de Concepción. Se muestra ya rápidamente Cordero, más atrás con Camargo. Camargo tocando ya para Yosamir Balón. Este es Cordero. Otra para el Guille Pacheco. Tocando ya para rápidamente con Alexis Rolín. Salida rápida ahora, ¿por qué no? Con Germán Boril. El fútbol que lo hace la Universidad de Concepción por medio de Alejandro Camargo. Badala. Badala ahora que quiere tomar, hacer el fútbol para la UDEC. Tiro libre favorable para el elenco del Pancho Bazán, cuando restan 9 minutos para el término, Magda. Y llegó el jugador de Colo Colo por la espalda, por lo que el árbitro estimó que era falta, lo que me parece correcto. La verdad es que creo que Universidad de Concepción se está concentrando demasiado en el ataque por derecha, por su banda derecha, y debería buscar nuevas ideas. Y va el Pato Rubio llegando por el carril zurdo ante la marca que quiere imponer Esteban. El Mono Paez, va a ver lateral ofensivo favorable. Barroso me quiere decir favorable para los auriazules, cuando lleva a tomar la pelota el equipo de Francisco Bozán. Ya para que se muestre ya rápidamente, ¿por qué no?, el jugador Hugo Droguet, cuando ya la tiene el número 16 de allá del conjunto de la Universidad de Concepción. Aquí se mostraba Fernando Cordero, salía rápida de Colo Colo, ya para buscar la salida con Ronald de la Fuente. Otra para Gabriel Suazo, Ronald de la Fuente, el ex banquista, ya aquí para jugar ya tres cuartos de cancha, sector izquierdo, balón profundo, no alcanza a llegar finalmente Pablo Mouche. Va a ver lateral ofensivo favorable para el Popular, cuando aquí ya se muestra el Gaby Suazo. Suazo para Esteban Pavés, tiene campo para avanzar, prefiere tocar hacia la derecha con Óscar Opaso, el ex Santiago Wanderers, quien se muestra, está pidiendo, se puede mostrar Gabriel Costa. Este es Costa ya para encarar ante la presión que quiere imponer Camargo, hacia la izquierda con Ronald de la Fuente, balón filtrado, quería mostrarse Pablo Mouche, pero la posee ahora la Universidad de Concepción a través de Alexis Rolín. En cuanto en 38 ya el primer tiempo, todo lo hace ya en zona ofensiva el equipo de la Universidad de Concepción por medio de Guillermo Pacheco. Pacheco, quien quiere buscar salida por la izquierda y la consigue a través de Hugo Droguet ahora, pero muy bien ahí para frenar todo el avance de Hugo Droguet ahí para aguantar la marca. Es finalmente Esteban Paez ya para tocar, cuando saca nomás Julio Barroso. Va a haber fondo favorable para el equipo de Colo-Colo, Magda. Cuando hubo un codazo más bien. Me parece que el jugador de Colo-Colo le pega un codazo al de Universidad de Concepción. Desde acá lo pudimos ver claramente. No sé si el árbitro lo pudo ver, porque fue justo en el hacia el lado que no lo puede ver. Un poco sucio, pero la verdad es que Pato Rubio ha tenido una relación bastante tensa con los jugadores de Colo-Colo desde un inicio. Recordemos cuando empujó al jugador de Colo-Colo en el área. Creo que estamos buscando calentar el partido por parte de Pato Rubio, que no me parece correcto. Creo que el partido está muy bien como está. Ha habido un forcejeo perfecto dentro de los estilos de juego de ambos equipos. Cuando obviamente critican al árbitro acá, Roberto Tobar, acá por obviamente hacer mucho espectáculo ahí con una falta que le estaban pidiendo a la Universidad de Concepción, pero pues, sigue el fútbol. 39 del primer tiempo, se mantiene la paridad de Brian aquí en el Monumental. Partido que se volvió de un momento a otro muy tenso. Pato Rubio ahí, que estuvo peleando ahí con Barroso, y ahora una patada de Hugo Droguet a un... Y me parece que fue a Ronald de la Fuente. El pasado azul de ambos jugadores está demostrando mucho en este partido. Demasiada tensión hasta el momento. Hay mucho juego por las bandas. Está Vilche, el portero Muñoz. Bien para atacar a Alexis Rolín.
era la apertura de la cuenta de Colo Colo, la contra que le arma la Universidad de Concepción, señoras y señores. 1, 2, 3, 4, a la versión Trembala, simplemente ahí como río Street Fighter, ahí para recuperar el popular por la mano derecha cuando obviamente critican al jugador de la Benquista. A ver, por el play lateral favorable. No, finalmente juega Colo Colo por medio de Gabriel Costa. Jugando Costa, ahora nada. Alejandro Camargo, jugando ya para Abdala. Jugando para ya. Era finalmente Badala. Va a ver fútbol favorable para Colo Colo cuando la quieren sacar en zona defensiva. Pero quiere ir a buscar con todo Badala ahí aguantando la marca. No lo deja salir. Ahora sí. Hay córner, favor. No. Córner favorable para la U Benquista, aquí en el Monumental 41, Magda, del primer tiempo. Se ha calentado muchísimo el partido, muchas faltas que el árbitro ha decidido ignorar. Yo creo que con la idea de bajar los ánimos, calmar las cosas, pero no sé si sea la mejor idea, porque eso demuestra que pueden comenzar a hacer faltas y deja ese espacio de roce que yo no creo que debería permitirse en el fútbol, pero al mismo tiempo los aires están muy calientes. Esperamos que con el entretiempo quizás baje un poco el ritmo y además busquemos nuevas ideas de fútbol, porque había un forcejeo bastante bonito en cuanto a fútbol, a propuestas de fútbol este primer tiempo. Creo que es cosa de que un equipo lea bastante bien el partido para salida que rápida de Colo Colo, señoras y señores, a través de Pablo Mouche. Viene Mouche cuando ya comienza el trabajo de investigación en Colo Colo. Vilches, viene cargando Vilches ahora, y finalmente la saca nomás Alexis Rolín, la contra que la empieza a armar la U Benquista. Aquí ya juega rápidamente el equipo de la región del Biobío, dirigido por el Pancho Bozana. Balón profundo, está Cordero, Brian Cortés que lo sale a achicar, y cuidado, por la derecha le pega, muy bien Cortés, cuando aparecía le pegaba, era finalmente Guido Badala, era el 1-0 de lo del once. Y aparecía y lo intentaba sin dudarlo, llegó y tiró al arco, lo que me parece correcto, es lo que tenemos que comenzar a ver, es lo que necesitamos ver para buscar nuevo fútbol, porque de eso se trata, leer el partido y saber lo que se necesita, en qué hay que cambiar, qué hay que renovar, porque no se puede jugar todo el partido con un mismo fútbol. Creo que había un bonito forcejeo de propuestas en este momento, pero necesitamos ver quién va a saber leer esto y decir esto es lo que hay que hacer. Y ese va a ser el que va a ganar. Insaurralde, Colo Colo, que se quiere abrazar acá con su público. Ya jugando para Pablo Mouche, todo por la zona izquierda. Ofensiva ante la marca que quiere imponer la de Gonzi, lo logra a través de Guido Badala, cargando Badala. Se frena, quien se muestra está pidiendo, necesito ayuda, está. La aparece Camargo, prefiere jugar en zona ofensiva con Alexis Rolín. Rolín ahora con su portero, Cristian Muñoz, el ex guardameta de Colo Colo. La presión alta que quiere ir a Andrés Vilches. Otra para Camargo. A presionar, va a ir con todo el popular por medio de Pablo Mouche. Saca nomás para cambiar de frente. Y Colo Colo que busca ansiosamente el 1-0. ¿Cuánto ya? 43 primer tiempo. 0-0, se mantiene la igualdad aquí en el Estadio Monumental entre Colo Colo y Auriazules. Aquí ya jugando Guillermo Pacheco. Pacheco ahora la presión alta que es de Colo Colo. Lateral ofensivo favorable para la U Benquista, Brian Foster. Un partido muy intenso por las bandas nuevamente. Colo Colo lo que le falta es intentar por otros medios, porque hasta el momento Andrés Vilche está muy bien marcado y no ha podido concretar como en el partido con la Unión Española. Probablemente Mario Salas vaya a buscar ahí alternativa con Javier Parragué, alguien que pueda desmarcarse ante un defensa tan alto como Rolín. Hasta el momento un partido muy intenso de ida y vuelta. Cualquier error puede llevar al gol de cualquiera de los dos equipos. Alarcón jugando para Óscar Opaso, se para el público, vino Opaso encarando por la derecha al centro. El Tigre Muñoz, señores, se queda con la pelota para ya salir jugando rápidamente con Hugo Droguet, que va a tomar la velocidad de un tren bala. Jugando Drogueta, que a pesar de sus 37 años, corre como un maratonista. Aquí ya jugando rápidamente la Openquista, recupera el Mono Pavés. Viene jugando Esteban, más rápido le pide el público para ir a jugar con William Salarcón. Otra para el Mono Paez, Gabriel Suazo, pleno círculo central. Tenemos ya 44 en los relojes de Pasión de Hincha. Tú lo escuchas a través del canal YouTube de PDH, porque el deporte no para.
cuando el cuarto árbitro adiciona, dos minutos más, vamos a jugar hasta los 47, aquí en el Monumental, Pavic, el remate desde los 30 metros, muy bien el portero Muñoz, nuevamente llegó, colocó lo Magda. Sí, increíble el arquero, la verdad es que ha estado en el momento en el que tiene que estar y me parece muy bien que Colo Colo busque estos nuevos horizontes, como hemos dicho, buscar el tiro desde fuera del área y buscar atacar por el lado de la banda, de su banda izquierda, derecha. Ya jugando Colo Colo en zona defensiva por medio de Óscar Opazo, el ex Caturro, el ex Santiago Wanderers, ya para jugar con Pablo Mouche, quien ahora está por la derecha, siendo que había comenzado por la izquierda, se fue por todo el frente del ataque, cargando Mouche, otra para Vilches, viene Mouche, Andrés Vilches, el Andy, ya para jugar con Gabriel Costa, viene Costa, el uruguayo nacionalizado peruano, quien cambia de frente es a la franja izquierda, donde está donde estaba, ahora sí Gabriel Costa, cuando quiere salir jugando la de Conce por medio del jugador era Alexis Rolín, ahora que el fútbol lo recupera, colocó lo por medio del Gabi Suazo, muy bien parado en zona ofensiva, la openquista, tiro libre favorable para el elenco Francisco Bozán, 46 ya del primer tiempo Magda. Me parece que el árbitro está intentando calmar desesperadamente los aires en este partido, creo que ha dejado pasar demasiadas faltas en este momento. Hasta yo diría el codazo que le dieron a Pato Rubio, creo que estaba muy bien el árbitro, pero ahora ha estado un poco benevolente, creo, y deberían comenzar a mostrar que él es el que está a cargo de esto y que es el que es quien debe decidir en este momento. Fútbol que le va a hacer la Openquista, 46 con 48 del primer tiempo, 0-0 aquí en el Estadio Monumental. Alejandro Camargo, cuando terminó el primer tiempo, decreta al juez Roberto Tobar, dejaron de correr, dejaron de disputar, dejaron obviamente también de disparar hacia los pórticos, 0-0 este primer tiempo entre Colo Colo y la Universidad de Concepción, mucho que por mejorar en ambas escuadras, Magda, de cara al segundo tiempo. Mucho que mejorar definitivamente, o sea, creo que se propusieron dos fútboles muy distintos, se propusieron dos juegos totalmente distintos y un forcejeo muy bonito en el que ambos trataban de imponer su juego y creo que en ningún momento del partido un equipo fue totalmente superior al otro, pero sí, necesitamos mejoras, buscar nuevas ideas, nuevas formas de ataque, quizá buscar tiros más de lejos, porque creo que esos han sido los que han logrado causar mayor daño este primer tiempo. Aparte, yo creo que es necesario volver a calmar los aires, que no continúe con esta cantidad de faltas que ha habido hasta ahora, porque la verdad es que eso solo ensucia el partido y nosotros necesitamos, más que faltas, necesitamos calidad de juego y calidad de jugadores, y para eso la idea no es generar tantas faltas innecesarias, me parecen, porque creo que hubieron muchos forcejeos y cuerpos demasiado intensos que no se justificaban en el momento. Aparte creo que el árbitro necesita mostrar que es el árbitro que no va a permitir que pueda pasar este tipo de cosas, porque en realidad se calentó mucho el partido muy de repente. Creo igual de todas formas que el árbitro no pudo ver la agresión que le sufría por Pato Rubio, que no sé ustedes, pero yo la vi bastante clara. Creo que eso solo se podrá saber después del partido cuando él revise el video, pero en realidad la verdad es que el jugador de Colo Colo lo hizo muy sutilmente, pero para nosotros, o por lo menos para mí, fue bastante clara. Estadísticas del equipo, Colo Colo, dos remates contra tres de la Openquista, remates al arco 1-1 para ambas escuadras, posición del balón 46% para el Cacique contra 54% de los auriazules. En pases 233 el Popular contra 279 del equipo Oricielo. Precisión de los pases 83% para Colo Colo contra 86% de la Openquista. En faltas 8 para el cuadro de Mario Salas, 4 para el conjunto de Francisco Bozán. Una amarilla para ambas escuadras, 0 rojas, 2 posiciones adelantadas en Colo Colo, 0 en la U de Conce. Y en tiro de esquinas, 2 para el campanil Brian, como
visto este primer tiempo a Colo Colo en base a lo que ha mostrado si lo comparamos con el partido frente a la Unión Española? Hasta el momento, comparar ambos partidos, estamos viendo dos equipos distintos, Unión Española y U de Conce. Universidad de Concepción está muy bien parada, especialmente en la defensa. Tú ves que por las bandas Colo Colo supera bastante bien a U de Conce, pero cuando llega la hora del centro, Andrés Vilche se ve muy contrariado o muy, muy bien marcado por los dos defensas, por Rolín y por Mencía. Entonces ha sido un duelo muy disputado entre delanteras y la defensa de ambas escuadras, especialmente en términos de reconversión defensiva. En el caso de Colo-Colo también lo mismo, Barroso e Insaurralde han hecho una buena dupla marcando, intentando evitar los tiros al arco por parte de la escuadra de U de Conce, que ataca especialmente por el lado derecho a partir de este jugador de Badalá, quien ha hecho un ataque bastante constante a Colo-Colo, porque en el caso, por ejemplo, de Fernando Cordero no ha podido avanzar a través de las marcas de Óscar Opazo y también del jugador Gabriel Costa, que a ratos va cambiando, va yendo tanto a la ofensiva como también retrocede bastante Costa para apoyar un poco más a Opazo. Pero U de Conce ha tenido incluso oportunidades más claras que mismo Colo-Colo. Pero para este segundo tiempo yo veo más un cambio, por ejemplo, Andrés Vilches yo creo que debería salir y va a entrar Javier Parragués para intentar buscar algún jugador que pueda desmarcarse ante la marca de Alexis Rolín, quien ha estado marcando muy bien a Vilches y ha impedido los tiros al arco de la escuadra Alba. Además que tiene un arquero con mucha potencia y mucho ojo, que es Cristian el Tigre Muñoz. Así que hasta el momento la escuadra Alba en ese sentido ha atacado más, en el sentido de que si uno ve la estadística han habido menos pases por parte de Colo-Colo, pero los pases han sido pases largos, especialmente entre las bandas. En cambio la U de Conce ha estado generando, por algo le dicen el Pep Bozán. Bozán es mucho de buscar los espacios a través de los pases. Colo-Colo intenta más que nada atacando con mucha rapidez a través de Mouche y Costa. Costa se ha visto un poquito más mermado que Mouche. Mouche ha estado muy fuerte. De hecho, al final del primer tiempo, no sé si se fijaron, hubo un enroque donde cambiaron a Costa de lado con Mouche, pero mantuvieron obviamente los laterales, que eran Gabriel Suazo y, si no me equivoco, Ronald de la Fuente. Vamos a ver qué va a ser el cambio por parte de Mario Sala y cómo, si va a hacer algún enroque o va a poner algún jugador. O en el caso de Pep Bozán, cómo va a tratar de romper el cerco que está armando ahí la defensa de Colo-Colo, porque realmente ambas escuadras están en un juego muy de ajedrez. Saludar acá a nuestro compañero Yuta, buen trabajo de la UDEC con presión alta, nos deja a Colo-Colo seguir cómodamente con su juego colectivo. Ojo con el partido contra Unión Española, Vilches estaba flojo en primer tiempo, pero despertó en la segunda etapa, Brian. Puede pasar eso, la típica arenga de entretiempo, donde finalmente Vilches también tuvo un flojo primer tiempo y después en el segundo, en 5 minutos metió 2 goles inmediatamente y dio vuelta totalmente el partido contra la Unión Española. Puede que despierte un poco más Andrés Vilches o simplemente puede ser que ponga a Javier Parragués como alternativa dentro de la delantera Alba. Cambio en el medio campo lo veo difícil porque la combinación entre William Alarcón, Gabriel Suazo y Pavés ha sido bastante buena, tanto en la reconversión de ofensiva como en la defensiva. Especialmente en la defensiva hemos visto cómo Esteban Pavés retrocede y logra detener los ataques, por ejemplo, por parte de Cordero. Cordero no se ha visto mucho. El caso por la banda derecha, Ronald de la Fuente ahí ha intentado detener un poco la velocidad que tiene Babadil, que tiene, se nota que tiene bastante velocidad. Entonces por ahí puede que U de Conce intente y trate de reforzar, o pueden que cambien incluso a Fernando Cordero para tratar de destrozar un poco la banda por Óscar Opazo. Sí, los cambios creo que es una opción, hacer quizás algún cambio, pero la verdad es que no se trata tanto de un jugador, sino del estilo de juego. Creo que necesitamos también buscar, por ambas escuadras necesitan buscar nuevas formas de ataque. Creo que
desesperadamente necesitamos, y pues yo creo que eso mucho depende de cómo lo vean los DT. Creo que quien lea correctamente el partido, lea correctamente lo que está pasando en la cancha, actualmente va a ser quien gane este partido, porque la verdad es que han estado bastante parejos en el sentido de que nunca ha habido uno que sea superior, mucho más superior al otro durante el partido en ningún momento. Creo que ambos han estado ahí en un forcejeo bastante intenso. Aprovechar las habilidades de algunos jugadores. En una vez Andrés Vilche, en vez de intentar de buscar el centro, el cabezazo, retroceder un poco más para intentar el tiro desde fuera del área. O, por ejemplo, intentar buscar la falta de alrededor del área, cosa de que Pablo Mouche nuevamente haga los tiros libres, que es uno de los jugadores más efectivos en tiro libre hasta el momento. Yo creo que puede ser que en vez de cambio de jugador, puede ser más que nada un cambio de estrategia, un cambio de ataque especialmente por parte de Colo-Colo, que se ha visto un poco impedido en términos de tiros al arco. Algún que otro intento fuera del área, que al final, bueno, fuera del área es difícil cuando tiene un portero como Tigre Muñoz, que es muy hábil en el arco. Y en el caso de Universidad de Concepción también, bueno, hubo un intento desde fuera del área que Brian Cortés con mucha habilidad logró detener. Yo creo que van para eso, más buscar por fuera del área o intentar un tiro libre peligroso, yo creo. Sí, me parece urgente que Colo-Colo busque un nuevo método de juegos para Vilches, porque la verdad es que hasta ahora me parece que Colo-Colo está perdiendo un jugador cuando lo ponen a jugar de esa forma. Claro. Necesitan recuperar esa posición, y creo que esa sería una muy buena forma de superar al equipo de Universidad de Concepción. Que Universidad de Concepción, creo que lo que necesita más bien es quizá llenar espacios que dejan en el medio, que lo obligan a hacer estos pases largos que son innecesarios y muy fáciles de cortar para el equipo de Colo-Colo. Entonces quizás agregar algo en el centro que ayude a cubrir espacio, sobre todo. Por ejemplo, Pajarito Valdés, que claro, no puedes jugar dos tiempos, pero en un segundo tiempo si se te inspira Pajarito Valdés, te rompe un poco los esquemas defensivos del rival y te puede generar jugadas de triangulaciones entre Pajarito Valdés y la delantera, que eso es lo que necesita alguien que rompa un poco, que eso es lo que tenía el mago Valdivia, que como está lesionado no puede jugar estos partidos, necesita alguien que rompa ese muro. Pero creo que Colo Colo ha hecho un mejor trabajo acompañando a sus centrales, creo que en ese sentido se ha notado menos el espacio entre Colo Colo que tiene Universidad de Concepción en este momento. Y efectivamente quizá en este segundo tiempo nos den una sorpresa y que bueno, estamos esperando porque necesitamos ver goles. Hasta ahora estamos 0-0 y necesitamos quizá un estímulo, porque claro, me pareció que durante el primer tiempo, al principio, Colo-Colo partió muy rápido, muy estallante, muy directo, muy enfocado en meter un gol. De hecho, los primeros 5 minutos Colo-Colo estuvo muy cerca. Claro, pero a medida que avanzaba el primer tiempo me pareció que íbamos alentando lentamente, y quizá no quiero culpar al cansancio porque son jugadores profesionales y la verdad es que, bueno, más que el cansancio, se esperan 90 minutos. Más que el cansancio es como la escuadra de Universidad de Concepción terminó leyendo el principio del partido y después ya empezó a posicionarse de mejor manera. Yo creo que más que el cansancio fue el tema de cómo Universidad de Concepción leyó ya cómo atacaba Colo-Colo y empezó ya a buscar los contraataques. Y ahí fue cuando Colo-Colo empezó ya a bajar la intensidad de los ataques como ocurrió en los primeros 5. Pero también es verdad que Colo-Colo fue muy rápido, y yo diría que en el principio del primer tiempo fue cuando fue más superior a Universidad de Concepción, porque Universidad de Concepción comenzó muy lento, mucho pensar la jugada, mucho ataque desde el fondo, que luego comenzamos a ver que ya no era tan así, comenzamos a ver más posibilidades de juego, se acomodaron más en la cancha. Yo creo que quizás si hubieran continuado con un juego rápido, quizás hubieran logrado encontrar algún espacio en la defensa. Exacto.
cuando estamos escuchando ya la barra de Colo-Colo ahí, que está muy motivada. De hecho, en momentos del partido estuvo muy tenso, especialmente cuando ocurrió el codazo de la agresión. Claro, de Barroso contra Patricio Rubio. Y después, unos 5 minutos ya habían pasado y aparece una falta bastante agresiva contra Gabriel Costa, que estuvieron reclamando bastante y al final el árbitro no cobró. Partido por un momento que estuvo muy tenso, que hubo temor de que pudiera ir a más. Incluso hasta hubo recriminación, sí, a Mario Sala. Se puso a raros a ratos. Sí, pero me pareció que lo de Mario Sala fue solo un llamado de atención, por los reclamos. Un calmémonos, que yo creo que el árbitro necesita, porque la verdad es que hubo un momento bastante tenso, aquí todos lo pudimos sentir, y por suerte no pasó a mayores, porque la verdad es que hubiera sido una lástima terminar el primer tiempo de esa forma. Ahora creo que los aires están más calmados, y la verdad me da un poco de lástima que llegara tan pronto el entretiempo, cuando comenzábamos a ver que se calmaban los ánimos y que comenzábamos nuevamente a proponer fútbol, a ver nuevas formas. Y creo que todo eso se cortó con este entretiempo. Sí, completamente. Un Colo-Colo que por momentos supo jugar con el ataque construido, también con la reconversión ofensiva, y destacar mucho la reconversión defensiva de la Universidad Concepción, porque todos sus jugadores, tanto defensiva, mediocampo como ofensiva, van a ayudarse al momento de defender, por ejemplo. Sí, yo creo que necesitamos en todo caso más conversión, creo que necesitamos buscar nuevas alternativas, sobre todo en el medio, porque creo que es el medio que impide que Universidad de Concepción exactamente llegue desde el ataque que forma en defensa para llegar hasta el ataque. Creo que mucho muere en el medio de la cancha y no llega hasta el ataque, que ahí es donde está, según yo, el principal problema de Universidad Católica, de Universidad de Concepción. ¿Harías alguna sustitución para el segundo tiempo en Colo-Colo o en la UDEC, Magda? No sé si algún cambio. Yo creo que, como conversamos con Brian, yo buscaría un nuevo apronte hacia Vilches, porque creo que Vilches está perdiendo la forma en la que lo tienen jugando, porque está muy bien marcado, está muy bien cubierto por la defensa de Universidad de Concepción, porque creo que Vilches tiene mayor potencial. Creo que no lo hemos visto y no ha sido su culpa. No ha podido desarrollar su juego. Sí, completamente. Yo también creo que el segundo tiempo va a ser clave para los delanteros del Cacique. Ahí Mario Salas debe estar dando alguna charla ahí para ordenar, para que los delanteros estén mucho más ordenados y convencidos de que le pueden convertir al cuadro del Campanil cuando ya regresan el cuarteto arbitral. Roberto Tobar, José Retamal, Carlos Poleta y Piero Massa. ¿Cómo has visto este cuarteto arbitral en este partido momentáneamente? Bueno, yo tengo sensaciones encontradas. Definitivamente creo que en el inicio del partido estaba mucho más acertado, mucho más claro la forma en la que se iban a cobrar qué tipo de faltas. Y creo que todos estábamos cómodos con eso. Creo que todos habíamos aceptado que estas iban a ser las faltas que se iban a cobrar desde esta magnitud en adelante. Pero luego de la agresión de Vilches, que finalmente se dejó impune, por decir de alguna forma, solo fue una... solo se le hizo un llamado de atención al jugador de Colo-Colo. En ese momento se empezaron a dejar pasar muchas faltas que anteriormente hubieran sido amarillas. Y eso da una libertad que yo creo que no se debe dejar pasar. Vuelve Colo-Colo a la espera que también regrese la Universidad de Concepción para que sea una fiesta y esta segunda etapa, tal como lo hizo el domingo pasado en Estadio Santa Laura. Universidad SEC con una victoria por 3-1, pero se ha encontrado con un buen cuadro el Campanil, que ha estado bien ordenado en la materia defensiva cada vez que lo contraataca o la ataca el cuadro de Mario Salas. Sí, mucho orden en la Universidad de Concepción, y yo creo que eso es lo que los ha mantenido en este 0-0. Sobre todo hablando sobre la defensa, porque
la defensa ha mantenido, ha sido el soporte de la Universidad de Concepción hoy día, funcionando como defensa, no dejando pasar a los jugadores de Colo-Colo, pero al mismo tiempo son los generadores de una jugada ofensiva que tristemente no se ha podido ver demasiado desarrollada, pero que comienza siempre en los defensas. Entonces eso muestra que no solo la capacidad de los defensas de Universidad de Concepción, sino que además demuestra la confianza que tienen sus compañeros en estos cuatro jugadores. Yerko. Completamente, amigos y amigas, señores y señores de que escuchan este partido a través del canal YouTube de Pasión de Hincha, va a volver al fútbol acá a la comuna de Macul, donde igualan Colo-Colo y la Universidad de Concepción 0-0. Ya va a mirar su reloj el juez Roberto Tobar para darle el pitazo a este segundo tiempo. Y arrancó la segunda etapa aquí en el Estadio Monumental, ya jugando con Alexis Rolín. Otra para Gustavo Mencía. El fútbol que lo hace Germán Boboril. Cristian el Tigre Muñoz, Alex guardameta de Colo-Colo. Otra para Rolín. Ya para jugar con Guillermo Pacheco. Tomándose el ataque la Universidad de Concepción a través del número 19, Guido Badala. Cargando Badala. El fútbol que ahora lo va a tener Colo-Colo. Bien con lanzamiento de banda en materia defensiva, pero es para el otro equipo, dice Roberto Tobar, para los benquistas. No, sin substituciones tanto en la UDEC como en Colo-Colo, cuando ya el fútbol lo hace Alejandro Camargo por la zona derecha defensiva. Ya para jugar rápidamente Hugo Droguet, cargando Droguet con Guido Badala. Badala ya para jugar, ¿por qué no? Para la Openquista, bien para sacar el Chaco Insurralde. Prendiendo los motores, a propulsión a chorro. Quiere Gabriel Suazo. En zona ofensiva es el Chaco, Juan Manuel Insurralde. Otra con Julio Barroso. Barroso para Esteban Páez, todo por la franja derecha, lo hace el popular. Tenemos ya cuánto, el primer minuto del segundo tiempo. Tú lo ves a través del canal de YouTube de Pasión de Hincha, en su formato radio, bien para sacar con golpe de cabeza Germán Boboril, el ex defensor de Católica. Cuando ya el fútbol lo hace Colo-Colo, va a llegar a los pies de Brian Cortés, quien toca con un pase hacia la derecha, donde está Óscar Opazo. Va a haber el lateral defensivo favorable para el popular cuando hace bien el trabajo de la presión alta la Openquista, Magda. Sí, un inicio del segundo tiempo mucho más lento que el primer tiempo. Eso me sorprende porque, insisto, creo que desde el ámbito de Colo-Colo, creo que ese fue el momento en el que estuvo más superior a la Universidad de Concepción. Entonces me sorprende que lo hayan desechado, por decir así, en este segundo tiempo. Vemos de todas formas aún el forcejeo que veíamos en el primer tiempo, el forcejeo de propuestas de fútbol. Creo que la Universidad de Concepción está mucho más presente en este inicio del segundo tiempo. Comienza el trabajo de activación en ambas bancas de Colo-Colo y también de la Universidad de Concepción. Cuando ya el fútbol lo quiere hacer el cacique, pero va a haber lateral defensivo favorable para la Openquista desde la zona izquierda. Ya para buscar a Alejandro Camargo, también a Joseph Mir Balón. El fútbol que lo hace el cuadro del Campanil, ya para buscar el largo. Otra para su compañero, que este es el Pato Rubio. Jugando Rubio, cambiando de frente hacia la derecha, acá donde se quiere mostrar ya rápidamente Hugo Droguet. Ahí muy bien la marca de Esteban Padilla para sacar, ¿por qué no? El largo para encontrar a Landy Vilches, bien para recuperar Camargo por la banda derecha. Viene Landy Vilches prendiendo las turbinas, mejor que un avión el equipo de Colo-Colo. Ya para buscar a Pablo Mouche, va a haber tiro libre favorable para el popular de Greta Roberto Tomar en cuanto entró ya el segundo tiempo, Magdalena. Sí, por fin podemos ver a Colo-Colo comenzar a despertar un poco. Creo que de eso era lo que hablaba cuando me refería a que era una lástima que no fuéramos al entretiempo, porque creo que el partido comenzó mucho más lento. Podemos ver a un Colo-Colo más lento, más recatado, diría quizás. Pero ahora comenzamos a verlo de nuevo, cosa que, bueno, perdieron unos minutos al buscar esta nueva forma de juego. Está Mouche y está Gabriel Costa.
40 metros de la portería de Cristian Muñoz, sector izquierdo. Ya para buscar va a ir Pablo Mouche, levantando el brazo, buscando Colo Colo. Había falta en ataque, decía Roberto Tobar. Tiro libre, favorable para la Openquista, Brian. ¿Y qué le hace falta a Colo Colo para por lo menos llegar con mayor prioridad al pórtico del Tigre? Por el momento combinar desde el medio campo e intentar por las bandas, pero especialmente no intentar entrar al área, sino tratar de buscar tiros desde fuera del área. Y por lo menos buscar también el balón parado, tratar de provocar las faltas para que Colo Colo aproveche el gran tiro que tiene Pablo Mouche. Yo creo que ese es lo que tiene que hacer Colo Colo, aprovechar especialmente la fortaleza que tienen las bandas e intentar también el juego aéreo, buscando igual a Insaurralde, que estuvo ahí, ganó el juego aéreo, pero lamentablemente había cometido una falta contra el defensa de UDE Conce Yerko. Aquí jugando Ronald de la Fuente por el sector zurdo. Otra para Landy Vilches ante la marca de Alejandro Camargo. Este es el número 17, Gabriel Suazo. Ya para jugar con el almirante Barroso ante la presión que quiere imponer el Pato Rubio. El ex azul y también Colo Colo, Barnechea y tantos otros. Ya para jugar rápidamente el popular. Pero va a haber lateral defensivo favorable para el Openquista. En 5 y el segundo tiempo se mantiene la igualdad 0-0 aquí en el Estadio Monumental de la Comuna de Macul, Magda. Incluso si ha pasado poco tiempo del inicio de este segundo tiempo, creo que vemos cosas nuevas en Colo Colo, lo cual me alegra definitivamente. Vemos que intentamos armar una ofensiva desde los defensas, lo que es nuevo, definitivamente es nuevo. Y aparte podemos ver a Vilche, yo creo, en una nueva posición, buscando quizás acercarse más a sus jugadores, ir a buscar la pelota, lo que es definitivamente lo que le estábamos pidiendo, yo creo, cuando hablábamos sobre él en el entretiempo. Insaurralde ya para jugar con Brian Cortés, otra para Insaurralde, el ex Boca Juniors, quiere salir por la banda izquierda a favor del popular, balón filtrado. Viene el trabajo de la presión alta, está la Audi Conce a través de Hugo Droguet, jugando Droguet, el ex azul también y que jugó también por México por la selección chilena. Le queda el remate, le queda finalmente a Mir Balón, a ver, saque de fondo favorable para Colo Colo, pero es un aviso claro a estar muy atento el popular en zona defensiva. Fue un aviso y fue nuevamente desde lejos, desde fuera del área. Lástima que el jugador de Universidad de Concepción le pegó muy mal y la pelota se fue muy desviada, pero fue un aviso, fue un intento. Yo creo que paso a paso se puede lograr algo. Gabriel Suazo, Pablo Mouche, encendiendo las turbinas, Colo Colo, tocando ya para Ronald de la Fuente. Ay, 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 saque de fondo favorable para el elenco del Campanil, que igual a 0-0 en 7 del segundo tiempo. Había que centrarlo más, obviamente, con menos velocidad y de una manera más recta, Brian. Así es, ahí está intentando aprovechar las velocidades que tiene Colo Colo y la combinación que hace Ronald de la Fuente con Mouche. Por el otro lado tenemos a Opaso junto con Gabriel Costa, que también ahí deberían combinar, pero falta ahí un poco más de juego también por el lado derecho de la escuadra Alba. Y ahí deberían combinar ahí ambos jugadores para intentar también buscar otra alternativa. ¿Qué jugada de Opaso? Cuidado. Cuando juega Oscar Opaso, ya jugando en tres cuartos de cancha, el popular a través del arcón, abriéndose al carril zurdo, donde ya se empieza a mostrar Ronald de la Fuente, el ex Openquista, para jugar con Pablo Mouche. Viene Mouche al centro, irá a llegar Gabriel Costa. Muy pasado. Ay, por eso se levanta rápido. Le está pidiendo el juez Roberto Tobar, quien ya sale el audio Conce por la izquierda para buscar al Pato Rubio, para aguantar la marca de Julio Barroso. Más atrás ya para jugar con Josa Mir Balón. Mir Balón para Alejandro Camargo. Otra para Mir Balón. Camargo abriéndose a la derecha a la zona ofensiva donde está Alexis Rolín. Rolín ahora para Guillermo Pacheco. Ya pisando territorio enemigo de Colo Colo. Otra para Rolín. Todo por la zona diestra. Ahora cambiándose a la izquierda donde se muestra. Este es Gustavo Mencía. Quiere hacer Mencía. Tiene campo de brazo. Prefiere tocar en corto hacia la izquierda con su compañero Germán Boboril. El ex Católica. Ante la presión impuesta por Gabriel Costa. Va a haber lateral. Lateral defensivo favorable para Colo Colo.
donde Mario Sala está pidiendo mayor velocidad, mayor verticalidad de los mediocampistas, cuando aquí ya la tiene Gabriel Suazo. Otra para Pablo Mouche, quiere obviamente avanzar la presión, tren bala, Ronald de la Fuente lanzando el centro. Centro completamente desviado, va a haber saque de fondo favorable para el Popular, Magda. Centro no sé, lo pongo en duda, pero tampoco me pareció un tiro al arco. No comprendo mucho cuál era la idea de ese tiro, pero definitivamente no fue lo que se esperaba. Pero también no sé si lo que estamos buscando es un centro. Nuevamente empezar con los centros creo que no es la mejor idea. A jugar Guillermo Pacheco para buscar la compañía con el Pato Rubio. Ahí a pelear Colo Colo en zona defensiva como Río Street Fighter. Era Gabriel Suazo. Ronald de la Fuente a la velocidad de la luz. Se quiere venir Mouche. Mire Mouche. Encarando Mouche. Ay, muy bien. Muy bien. Como una muralla. Ahí Alexis Roline para buscar a Hugo Droguete, quien ya hace el fútbol por la banda derecha. Ya para jugar con Josep Mir Balón. Para abrir hacia el sector izquierdo, donde ya se muestra Germán Boborile. El fútbol que lo hace la Upanquista. Otra con Mir Balón. Mir Balón cambiando de frente hacia el flanco derecho, donde está Guillermo Pacheco, que le baja muy bien con el pecho. Pero va a haber lateral. Lateral defensivo favorable para el elenco de Colo Colo. En 10 minutos ya el segundo tiempo. Se mantiene la igualdad aquí en el Estadio Monumental. Ya buscando a Esteban Paez, profundizando para el Andy Vilches. Ahí aguantando la marca de Rolín. Por eso cambia de frente. Ay, no le creyó finalmente. No le creyó Gabriel Costa, Brian. No me lo puedo creer en sí. Más que eso, el pase que dio Andrés Vilches fue demasiado fuerte. Yo creo que va a llegar algún cambio por parte de Colo Colo. Cuando sale en Universidad de Concepción, Badala. 19, Badala, y entra el número 14, estimado. Va a entrar el 14, Nicolás Maturana, el excelente. Volviendo Nicolás Maturana a las canchas del Estadio Monumental, recordar que para este año Pasión de Hincha va a estar con el fútbol femenino, primera división y segunda división, y también con la tercera división masculina, estimado. Para este año vamos con todo, señoras y señores. Con todo, amigos de Pasión de Hincha, porque el deporte no para. Acá, transmitiendo en formato radio, el empate 0-0 entre Albos y también Auriazules, cuando hay lateral ofensivo favorable para la Upanquista. Se empieza a exhibir Germán Boboril, todo por la zurda, en compañía de Mencía, abriéndose a la derecha para Alexis Rolín. El fútbol que lo quiere construir desde su propio campo. La Upanquista, el equipo que dirige el Pancho Bozana. Ahí para aguantar la marca, Fernando Cordero. Otra para Alejandro Camargo. Alexis Rolín. Rolín tocando para Josep Mir Balón. Viene Mir Balón. El giro como un trompo de Beyblade. Para allá buscar a Rolín, abriéndose a la izquierda para buscar compañía, ¿por qué no? Con el Pato Rubio. Muy bien, Brian Cortés, para adueñarse de la Férica. 12. 12 al segundo tiempo. Y se mantiene el 0-0 aquí en Macul, Magda. Sí, muy buena jugada, la verdad. Pelotazo largo hacia adelante hasta los atacantes, que dejaron bastante sorprendido a la defensa de Colo-Colo. Balón que lo recupera bien con la presión alta Guillermo Pacheco. El fútbol que lo hace la Upanquista a través de Josep Mir Balón. Otra para Hugo Droguete. El de mil batallas en el fútbol chileno. Jugando ya rápidamente con su compañero, que era el reingresado Maturana. El fútbol que lo busca la Upanquista, bien recuperando Colo Colo. Salida rápida ya para buscar a Pablo Mouche. Otra ya para buscar la compañía con el Andy Vilches. Vilches para el Gaby Suazo. Suazo, viene Suazo, cargando Suazo, abriendo para Gabriel Costa. ¡Suazo! ¡Oh! ¡Uy, señores! Uy, lo cantaban todos acá en 13 del segundo tiempo. Pero qué aparición magistral de Gabriel Suazo. No me lo puedo creer. Hay córner. Córner el primero para el Albo, Magda. Increíble. La verdad es que lo tenía todo para meter el gol. Pero finalmente el arco le dice, no, aquí no. Y ahora esperamos el tiro de lado cuando se comienza a aprender el público. Están todos expectantes al primer gol. El centro, quería ir a cabecear Julio Barroso, pero va a haber saque de fondo favorable para el Popular. En 13 al segundo tiempo, lo que tuvo Gabriel Suazo a favor del equipo de Albo, Brian. Muy buena combinación desde el medio campo ahí. Gabriel Suazo estuvo ahí muy cerca.
todos vimos gol, todos gritaron gol por acá en el Estadio Monumental. Estuvo muy cerca la escuadra Alba y yo creo que ese es el juego que tiene que aplicar Colo-Colo. Centros que sean efectivos, porque hubo un momento dado en que Colo-Colo los pases estaban perdiendo muchos balones en el mediocampo y lo estaba aprovechando muy bien Universidad de Concepción haciendo ataques que incluso estuvieron muy cerca de llegar al gol. Y Colo-Colo reaccionó, combinación de pases entre los mediocampos, apareció Gabriel Suazo desde el área de Colo-Colo hasta el área de Universidad de Concepción. Estuvo ahí muy cerca, muy finito ahí el primero para Colo-Colo. Aquí jugando va a ver la Universidad de Concepción con tiro libre, decreta el juez Roberto. Tenemos ya cuánto, 14 del segundo tiempo. Se mantiene la paridad aquí en Macul. El fútbol que lo hace Germán Boborí ante la presión alta, que la hace de buena manera para recuperar a Gabriel Costa. Otra para el almirante Barroso, la pide Gabriel Suazo. Y cuando la tiene Suazo, es temible para cualquier equipo. Aquí se quería mostrar bien en la presión alta. Era finalmente Gustavo Mencía. El fútbol que lo hace la openquista, Hugo Droguet, jugando ya rápidamente para el jugador que era finalmente el Pato Rubio. Al centro, cuando quería aparecer ahora por el carril diestro Fernando Cordero, ahí para lanzar el centro, va a ir a pelear. Era más bien Hugo Droguet. Es córner finalmente para la openquista, el número 4 ya en lo que de partido, 15 ya el segundo tiempo. Y la openquista que se acerca con todo. Cuando le dan instrucciones a un nuevo jugador, esperamos un cambio, un primer cambio en Colo-Colo. Me parece que Colo-Colo se ha alentado el juego con una sola misión. En vez de cantidad, ellos buscan calidad porque claramente están llegando de forma mucho más precisa al arco. No están buscando llegar tanto, pero están llegando correctamente. A buscar, cuidado, la contra que la quiere armar Colo-Colo, pero el fútbol que es propiedad del Audi Conce por medio de Alejandro Camargo. Viene la barrida ahí el popular cuando se viene a la cancha. Tú lo decías y lo pedías, Brian. Javier Parragués, el ex goleador de Huachipato. Así es lo que necesita Colo-Colo, un delantero que vaya rompiendo el esquema defensivo de Universidad de Concepción, donde tienes dos grandes defensas como Mencía y Rolín, quienes han impedido los ataques de Colo-Colo. Colo-Colo ha atacado más desde el medio campo, donde ha aparecido Gabriel Suazo, por las bandas que ha aparecido, por ejemplo, Gabriel Costa o Mouche. Pero la delantera, Andrés Vilche, ha tenido que retroceder mucho, no se ha visto alguien que rompa ahí esquema. Necesita alguien como Javier Parragués que genere. Y cuidado que viene Colo-Colo. Cargando de la fuente, señores. Pero los centros nuevamente. Con tanta fuerza Ronald de la Fuente. Cuando fue una jugada bien construida. Ahí giraba como un torbellino o un remolino Gabriel Suazo. Fue una gran construcción de jugada, Magda. Sí, me parece que Colo-Colo no está siendo preciso y correcto a la hora de los centros. Por eso no ha podido llegar más al arco, porque la verdad es que en los centros es donde se pierde todo. Porque creo que estamos confundiendo un poco entre centrar o tirar directamente al arco. Por otra parte, creo que Colo-Colo tiene un problema a la hora de dar pases, que implica que dan el pase directo a los pies del jugador, lo cual definitivamente lo alenta porque tiene que ir a buscar la pelota para luego continuar. Creo que en eso deberían corregirlo. El Javi Parragués ya jugando, abriendo para el carril zurdo cuando se viene rápidamente el Pablo Mouche. Ahí muy bien en la marca estaba el Guille Pacheco. Va a haber lateral ofensivo favorable para el popular. 17 recorrido el segundo tiempo. Se mantiene el 0-0. ¿Tú lo oyes por dónde? Por el canal de YouTube de Pasión de Hincha. En su formato radio para todo Chile y el globo terráqueo. Jugando Ronald de la Fuente. Pide quien se muestra. El balón que ya lo tiene. Va al arcón en el 1-0. Cuando le pegaba Williams al arcón, potente disparo, quería hacer quemar la portería en 18 del segundo tiempo, Magda. Me parece que en cualquier momento cae el gol de Colo-Colo. Colo-Colo ya está desesperado, hasta los hinchas aquí están desesperados. Pues se ponen de pie todo el tiempo en busca del gol, quieren celebrar, quieren gritar, y yo creo que lo único que falta es un poco de precisión a la hora de llegar al arco. Apuntar correctamente, porque la verdad es que han llegado bastante solos. No encuentro otra razón por la que no metan el gol. Parragués, tiene Parragués jugando el Javi Parragués, falló en infracción, nada, y se fue Roberto Tobar.
Yo la vi para la tiro libre, pero el fútbol sigue acá. Roberto Tobar no lo vio para tiro libre, cuando acá el fútbol ya lo hace la Openquista por medio de Guillermo Pacheco para buscar al Pato Rubio. Fútbol que lo construye ahora en contraataque el Popular. ¿Cuánto ya? 19 el segundo tiempo. 0-0 para buscar a Gabriel Costa. Irá a llegar Costa. Finalmente la saca el jugador de la Openquista. Persiste la construcción del ataque del Cacique, pero ahora muy bien en la retaguardia defensiva está la Openquista por medio de Hugo Droguet, Alejandro Camargo. Todo lo hace de manera limpia y de muy, muy técnica la Openquista por medio de Alejandro Camargo, Alexis Rolín. Todo en 19 con 30 ya el segundo tiempo. Guillermo Pacheco va a ver lateral defensivo favorable para la Openquista y lo que tuvo Williams con Brian, algo netamente increíble. Estuvo muy cerca, pasó por el palo derecho de Cristian Muñoz y el tirazo que hizo William Alarcón, estuvo muy cerca el primero para Colo Colo. Y Paragués, que entró con mucha energía, logró quitar el balón a Rolín, un jugador que es muy potente defensivamente. Y eso es lo que necesita Colo Colo, un delantero que rompiera, porque el caso de Andrés Vilche lo que tiene es que se posiciona bien, busca las oportunidades y anota. Pero en esta ocasión tienes a dos defensas que están muy bien posicionados y ha sido muy difícil encontrar ese espacio. Y lo que necesita Colo Colo era justamente alguien como Parragué, alguien que pueda con el cuerpo romper ese cerco que están haciendo entre Mencía y especialmente Rolín. Hasta el momento Colo Colo está cada vez más cerca y Universidad de Concepción está perdiendo la idea para entrar al área de Colo Colo, ya que están muy bien marcados a propósito de buena reconversión defensiva ayer. Cuando aquí el fútbol lo hace la Openquista, buscando a Alejandro Camargo, Hugo Droguet, le va a quedar Pegueli. Finalmente, cuando aparecía la Openquista, en 20 del segundo tiempo, lo tuvo nuevamente de fuera del área, Magda. Sí, creo que la Universidad de Concepción está leyendo correctamente el partido, lanzando tiros desde fuera del área, pero creo que necesitan desesperadamente encontrarse dentro de la cancha. Se cierran demasiado, lo que hace que para Colo Colo sea muy fácil recuperar el balón, pero al mismo tiempo también abren demasiado la cancha, lo que hace que el pase sea demasiado largo. Entonces hay que buscar ahí algo, un equilibrio entre ambas, porque la verdad es que si no, no se ve bueno. Y gira como cuando giraba como un trompo era el jugador Alarcón, ya para jugar en zona ofensiva, el Popular. Tenemos ya cuánto, 21 el segundo tiempo, se mantiene de igualdad. Colo Colo más cerca del 1-0 que la Openquista, sí. Aquí se viene el Gaby Suazo, ya para jugar, ¿por qué no? Con Ronald de la Fuente. Prefirió ya tocar rápidamente con Pablo Mouche. Mouche ahora con Ronald de la Fuente. Ahora sí, es Pablo Mouche. Viene Pablo Mouche cuando pedían mano, pero va a haber lateral o lateral o córner, no córner finalmente favorable para Colo Colo cuando se repara Pablo Mouche, el argentino. 22 días del segundo tiempo para buscar el centro, para buscar, ¿por qué no?, la cabeza de Parragués, también la de Julio Alberto Barroso, ¿por qué no? Insurralde, el centro. Cuando aparecía Insurralde, va a llegar el Chaco. El centro bombeado al área, cuando cabeceaba finalmente. Era finalmente Ronald de la Fuente. Ya sale rápidamente la Openquista a la velocidad de un tren bala. Quiere buscar ansiosamente la apertura de la cuenta para buscar Fernando Cordero. Cuidado. Y va, lo tuvo la Openquista, señoras y señores. ¿De qué manera lo tuvo? Lo tuvo el Nico Maturana. ¿En cuánto? En 22 del segundo tiempo, Brian. Buscando ahí la U de Conce desde fuera del área. Ya los tres últimos intentos de Ude Conce han sido por fuera del área y han estado muy cerca. Sin embargo, la escuadra Alba ha estado bastante efectiva. Colo-Colo. Jaime Valdés ya se está quitando el buzo. Jaime Valdés para ir rompiendo un poco, tratando de romper un poco el medio campo, intentar dominar un poco más ahí, porque Universidad de Concepción cuando aprovecha va, cuidado, Yerko viene. Y va Parragué, Javier Parragué para jugar con Mouche. Finalmente Pablo Mouche la tira para arriba. 23 ya el segundo tiempo. Era la apertura de la cuenta de Colo Colo, Magda. Muy mal, muy mal.
La verdad es que no comprendo ese tipo de tiros. Ya hemos visto tres y la verdad es que no entiendo cuál es la idea. Porque son muy arriba para hacer de tiro al arco y son muy hacia el arco para hacer centro. No entiendo cuál es la idea cuando ataca nuevamente la Universidad de Concepción. Cuando juega la Open Key está dentro del área, le quiere pegar finalmente. Era Cordero cuando hay corner para el elenco del Pancho Bozán, que sabe manejar muy bien el contraataque y las pelotas detenidas. Cuando también se repara Jaime Valdés para ingresar en la banca, en el equipo de Colo-Colo. Vamos a aplaudir la parcialidad de Alba acá. Vemos que cuánto, 24 el segundo tiempo. Se mantiene la paridad del centro. Bien para sacar con golpe de cabeza. Quería buscar a Alejandro Camargo. Alexis Rolín. Otra para Gustavo Mencía por la banda izquierda. Ofensiva de tres cuartos de cancha. Va a haber el saque de banda favorable para el equipo de la región del Biobío. Sí, la verdad, nuevo cambio en Colo-Colo, pero creo que quien necesita cambio es Universidad de Concepción. Necesita definitivamente un cambio de aire, algo que lo haga reaccionar. Porque actualmente Colo-Colo está siendo totalmente superior, cosa que no estábamos viendo tanto en el primer tiempo. Colo-Colo necesita, busca y la verdad es que está desesperado por meter el gol. Eso demuestra los cambios que han hecho, la verdad. 24 ya el segundo tiempo, segunda sustitución en el Popular. Salió William Salarcón, aplaudido, e ingresó Jaime el Pajarito Valdés para darle otra dinámica al conjunto de Mario Salas. La pelota que la posee el equipo de la Openquista, Alejandro Camargo. La recupera el Popular, pide infracción, nada. Gabriel Suazo, viene Suazo, se para el público. A buscar rápidamente a Mouche. Viene Mouche, ve, ¿lo va a cobrar o no? Y cobró finalmente. ¿Hay penal o tiro libre? Me pareció que no era nada, no sé. No hay nada. Me pareció un pequeño topecito, no sé. Yo no lo consideraría para tiro libre, mucho menos para penal, porque me pareció de todas formas que era fuera del área. Lo consideró un piscinazo de parte de Pablo Mouche, el juez Roberto Tobar. No, absolutamente no. No fue falta en realidad, porque ahí fue choque entre ambos jugadores y finalmente, claro, ahí la perdió Pablo Mouche, aprovechó la oportunidad para lanzarse más que nada. No fue penal más que nada, así que... Pero está cada vez más cerca Colo-Colo, eso es lo que sí estamos viendo. Más me pareció, no sé qué te pareció a ti, Brian, pero a mí más me pareció foul anterior, que finalmente el árbitro cobró que se siguiera porque claro, iban atacando, pero la verdad es que eso más me pareció foul y yo hubiera cobrado. Claro, tiro. Aplicó ley de la ventaja. Claro, la anterior sí fue falta, pero aplicó ley de la ventaja debido al ataque que está haciendo Pablo Mouche. Y el segundo no fue penal definitivamente. Y hasta el momento este partido está muy intenso. Universidad de Concepción no ataca mucho, no está dominando mucho el balón. Sin embargo, cada ataque es muy efectivo y peligroso. Cuidado, Yerko. Cuando viene Pablo Mouche encarando por la izquierda. Bien, bien para sacar la Universidad de Concepción. Reventando nomás para buscar al Nico Maturana. Fútbol que lo hace Colo-Colo. En tres cuartos de cancha. Finalmente Alex Rolín, que se queda con la pelota. Ya para buscar y rápidamente a Hugo Droguete. El fútbol que lo hace desde la zona ofensiva. Guillermo Pacheco jugando ya para Josep Mir Balón. Esta es la Openquista en medio terreno. Círculo central, tres cuartos de cancha para abrir con Germán Boboril. 27 ya del segundo tiempo. Se mantiene la igualdad 0-0 entre Albos y Uri Azules. Aquí en el estadio Monumental, te lo cuento aquí en Pasión de Hincha, en su formato radio a través del canal de YouTube. Cuando ya juega la Openquista por medio de Droguet. Jugando de Droguet, tres cuartos de cancha. A la versión tren bala viene Droguet. Bien para sacar Colo-Colo a través de Barroso. Cuidado que le queda a Droguet. Cuidado cuando... Ahí finalmente la va a sacar Colo-Colo. Jaime el Pajarito Valdés para buscar a Pablo Mouche. Viene la presión alta, la Openquista. Hugo Droguete. Droguete ya para tocar con Nicolás Maturana. Viene cargando el Nico. El ex Barnechea, Universidad de Chile. Y Colo-Colo cargando Maturana. Se demora. La presión que quiere imponer el lateral izquierdo de Colo-Colo. Quiere a Ronald de la Fuente. Va a haber tiro libre favorable para el Popular. 28 ya del segundo tiempo, Magda. Sí, por fin vemos nuevamente a Universidad de Concepción intentar, pero es rápidamente detenido por los defensas de Colo-Colo. ¿Cuándo se genera el segundo cambio de Universidad de Concepción?
Va a ingresar Nicolás Maturana, el ex salvo, y se va Fernando Cordero. No, Nicolás Orellana, quiero decir. Sí, y un merecido descanso. La verdad es que el partido estaba bastante intenso, muy entretenido como esperábamos que fuera. Creo que ambos equipos nos han dado el fútbol que merecemos en un partido como este. Creo que ha sido más limpio este segundo tiempo, lo que definitivamente se aprecia, porque no queríamos un mal partido. A jugar Colo Colo, buscando rápidamente a Pablo Mouche ante la presión que quiere imponer. Viene Pablo Mouche, a ver, lateral defensivo favorable para la Openquista cuando iba a pelear con todo, con Guillermo Pacheco. 29 ya el segundo tiempo, 0-0. Colo Colo que ha estado más cerca del 1-0 que la Openquista, pero el Campanil también tiene lo suyo. Por medio de Camargo, reventa muy bien a Guillermo Pacheco, como Vega Street Fighter, a buscar Jaime Valdés para el popular Hugo Troquet, quien quiere tomar las banderas. Bien para recuperar Colo Colo. El remate tiene Muñoz, señores. Cuando remató el pájaro Valdés. A ver, corner para el elenco de Macul. Remate de lejos, totalmente inesperado, pero el arquero estaba ahí, dijo, en mi arco, no señor. La verdad es que fue un tapadón espectacular, nadie se lo esperaba. Cuando, vuelve a atacar Universidad de Concepción. Cuando ya juega Colo Colo en zona defensiva, mediante su portero Brian Cortés, el ex Deportes Iquique, 30 ya del segundo tiempo. Se mantiene la igualdad en un partido vibrante de principio a fin. No se dan tregua en defensa y ataque. Colo Colo y la Openquista, Brian. Qué intenso partido. Primero atacando Colo Colo, un casi gol que Cristian Muñoz, demostrando la calidad y expertise como arquero, salvó nuevamente Udeconce. Cuidado. Creo que acá aparecía el centro, que era finalmente de Guillermo Pacheco, a salir en contraataque Colo Colo, pero viene en la presión alta. Está la Universidad de Concepción buscando Hugo Drogueta, otra para el Guille Pacheco. Y llegar Pacheco, no alcanza a llegar, va a haber saque de fondo favorable para Colo Colo. 31 ya los relojes, pasión de hincha. Se mantiene el 0-0 con un Colo Colo muy buscado al ataque, Magda. Sí, una lástima que el jugador de Universidad de Concepción no lograra retener el balón para buscar un nuevo ataque, porque la verdad es que eso es lo que necesitamos por parte de Universidad de Concepción, que en este, si bien han logrado contener bastante bien a Colo Colo, al mismo tiempo no están proponiendo fútbol, y creo que eso es lo que se perdió en el entretiempo. Siento que la Universidad de Concepción está en este momento tratando de mantener, no de proponer cosas y lograr cosas. Alejandro Camargo jugando para Alexis Rolín, ahí a presionar con todo Javier Parragués. Irá a llegar el Pato Rubio, no alcanza a llegar finalmente. Va a haber lateral ofensivo favorable para la Openquista cuando se viene Marcos Volados, el número 11 en el popular. 32 ya el segundo tiempo, y se va a ir el número 12 en el cacique. Se va Gabriel Costa, delantero por delantero, Magda. Sí, bueno, eso definitivamente demuestra cuál es la línea en la que va Colo Colo, quien busca nuevas formas de llegar al arco, gente que proponga cosas nuevas, pero sin dejar de lado el arco, porque siempre es importante atacar y continuar atacando y reforzar el ataque, porque, bueno, por algo no hemos visto el gol todavía. Sin duda alguna, y eso le puede aportar Marcos Volado, mayor dinámica, rapidez y tenencia de la pelota, cuando aquí ya saca Colo Colo por medio de Barroso, ya pelear con todo Hugo Droguetti también. Esteban Páez, quien ya saca para buscar el largo a Javier Parragués, cabezazo defensivo de parte de Gustavo Mencía. El fútbol que lo hace en zona ofensiva, la Openquista por medio de Rolín. Rolín buscando al Nico Maturana. Viene jugando Maturana al Nico, encarando. Viene el ex salvo y también Azul. Bien sacando con el pecho, era Juan Manuel Insurralde. El fútbol que lo va a recuperar la Openquista por medio de Hugo Troqueta. Otra para Germán Baboril, a buscar ya rápidamente la aparición del Pato Rubio. Muy bien el portero Brian Cortés para despejar con pierna derecha. A buscar con todo a Javier Parragués. El fútbol que ahora lo empieza a poseer más la Openquista en zona ofensiva, quien ya revienta nomás Gustavo Mencía para buscar a Maturana, Droguet. Ya ahora sí, prendiendo las turbinas nuevamente Colo Colo. 1, 2, 3, 4 ya para buscar
ya rápidamente a Oscar Opaso, ¿por qué no? Viene jugando el cacique, Pablo Mouche. Viene Mouche, Mouche con Gabriel Suazo. Suazo, Suazo. Para Parragué, 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 Parragué. El fútbol que lo recupera. Colo Colo. El 1-0. No me lo quiero creer, el pajarito Valdés. Era el 33 segundo tiempo, la apertura de la cuenta, Magda. Nuevamente desviado, la verdad es que una lástima ver esta cantidad de tiros al arco desperdiciados, porque la verdad es que han sido excelentes oportunidades que, bueno, han sido desechadas por los propios jugadores de Colo-Colo, lo que es impensado, la verdad. Aparte, han estado jugando realmente bien y llegan muy bien al arco. Pero cuando juega Colo-Colo, 34 ya el segundo tiempo, se mantiene la paridad. Viene Estefan Pino, el número 9, el ex Deportes Recoleta, señoras y señores, acá para darle, por qué no, mayor poder ofensivo a la Upenquista. Cuando aquí viene Colo-Colo, se muestra ya rápidamente. Este es Opaso, el remate desviado. Ahí saque de fondo favorable para la Upenquista. Se va a ir el 8, se va a ir el Pato Rubio. De buen cometido, Brian. Una pifiadera descomunal hacia Patricio Rubio, ex Universidad de Chile. Y entra Estefan Pino, un delantero que en Melipilla fue goleador y de ahí pasó a Universidad de Concepción. Un partido muy intenso para Patricio Rubio, que intentó ahí por los costados, pero le costó ante la marca intensa ahí de Insaurralde y de Barroso. Un buen cometido, pero le pasó algo parecido a Vilches, donde no pudo ahí desmarcarse, y cuando se desmarcaba provocaba peligro ahí Patricio Rubio. Partido muy interesante la de Rubio, pero le faltó el, como a cualquier delantero, el gol. Y por eso están buscando a Estefan Pino para romper. Lo mismo que pasa con Parragué, un jugador más alto, fornido, que pueda romper con dos defensas de, también con más fuerza, como lo que pasó ahora con Colo-Colo también. De todas formas, no sé a ti, Brian, pero a mí me sorprende este cambio. Porque creo que Rubio había estado jugando en zona defensiva popular, cuando ya sale rápidamente con Pablo Mouche, pedir inflexionada con el juez Roberto Tobar. Va a ver lateral defensivo favorable para la Upenquista, Magda. Bueno, como decía, creo que Rubio fue uno de los puntos fuertes de Universidad de Concepción en el primer tiempo, y por eso creo que me toma por sorpresa este cambio. Quizás hubiera pensado en otro jugador, pero no, la verdad es que Rubio no me lo esperaba. Alejandro Camargo, el fútbol que lo hace la Upenquista por medio de Mir Balón. Recuperando en zona ofensiva el equipo del Campanil por medio de Mencía, ya para buscar el largo, la compañía, la conexión, ¿por qué no? Con Estefan Pino, bien sacando Julio Barroso, cuidado, Hugo Droguet, muy bien con la presión alta. Estaba ahí Esteban Paez ya para tocar en corto con su compañero Juan Manuel Zurralde y su portero Brian Cortella, para despejar el largo con pierna derecha. A buscar al Gaby Suazo. Mira Suazo, Colo-Colo que no se rinde. Buscando ansiosamente el 1-0. Parragué, viene Valdés, quiero decir. Ahora sí, viene cargando el centro. Mouche, señores. Muy bien. Un muro completamente auricielo de parte de la Upenquista. A ver, lateral defensivo favorable para el Campanil. 37 ya. Recorrido del segundo tiempo. En sí, Brian. Se están aprovechando ahí Colo-Colo de la velocidad que tiene por las bandas ahí. Opaso en combinación con Molado han logrado destruir un poco la parte lateral de Universidad de Concepción. De hecho, constantemente los ataques y centros efectivos están saliendo desde ahí. Pero el problema es que están muy bien marcados los delanteros de Colo-Colo y ha costado una enormidad ahí pasar ese murallón de Universidad de Concepción, que de verdad está muy bien posicionado. Y Universidad de Concepción, que cuando contraataca es peligroso. Y hay que tener cuidado especialmente por las bandas, especialmente con Hugo Droguet, que ha ido generando mucho peligro a través de pases que ha ido dejando a las bandas totalmente desprotegidas. Va Droguet, va cargando la Upenquista, Nicolás Maturana, todo por la zona diestra. Ahí aparece la marca del lateral izquierdo, Ronald de la Fuente, en compañía de el Chaco Insorral, del lateral favorable
para Colo Colo, que se da un respiro. 38 ya del segundo tiempo. 38 ya, todo lo hace. Va para finalmente la U Penquista, está diciendo el juez Roberto Tobar. Ya para buscar a Estefan Pino también. A Nicolás Maturana, que se desmarque también. Hugo Droguet para buscar, ¿por qué no? La sorpresa, el 1-0. Va a ir al corazón del área. Cabezazo defensivo de parte de Barroso. Se mantiene la igualdad, 0-0, 39 ya en los relojes de Pasión de Hincha. Recuperando el fotolado de Concept. Ahí muy bien para poseer la pelota el cuadro popular. A través de Gabriel Suazo, pleno círculo central, buscando compañía. Finalmente se equivoca la entrega el conjunto de Mario Salas. Bien ahí para recuperar el Mono Pavés. Está Pablo Mouche, viene Mouche cargando por la izquierda, viene Colo Colo encarando ante la presión de Guillermo Pacheco, el centro. No había nadie, una lástima. Cuando hay córner favorable para el popular, 40 ya del segundo tiempo, y Colo Colo que quiere ir en busca de todo, va a ir. Cuando lo van a hacer repetir, va Pablo Mouche. Desde el sector izquierdo va a subir Julio Barroso también. Javier Parragués. Una ocasión de oro favorable para el equipo de Macul, dirigido por Mario Salas. Y va Mouche. Va a darle, ¿por qué no? Con efecto. Y va Mouche. El centro bombeado. Parragués, señores, Javier Parragués, un gol, gol, sí, de Colo-Colo, 40, primer tiempo, en 40 minutos del primer tiempo, señoras y señores, Javier Parragués elevándose mejor que los dioses, como lo hacían Huachipato, el 1-0, para su detallar. A todo Chile y a todo el pueblo colocolino de todo el planeta Tierra, Magda. Esto era lo que estábamos esperando. La verdad es que Colo Colo estaba avisando desde el inicio de este tiempo. La verdad es que era lo que faltaba y era lo que todos queríamos. Yo creo que Colo Colo estaba jugando con el fútbol necesario para hacer esto, la verdad. Cuando se para el público, 41 en el segundo tiempo. Cara al cacique por 1-0, con cabezazo frontal espectacular de Parragol, de Javier Parragués, pero cuidado, aquí viene la openquista, 41 ya del segundo tiempo, hay córner favorable para el campanil, Brian, cuéntame ese gol de Javier Parragués. Como dijo Carcuno en algún momento en un mundial año 98, subió escaleras al cielo. Y qué cabezazo de Javier Parragués, qué notable. Parragués clave en el sentido de que tiene altura y en el cabezazo es muy peligroso. Cuidado. Uy, uy, uy. Cuando venía la openquista quería aparecer Estefan Pino y también Nicolás Maturana, pero el fútbol lo va a hacer Colo Colo desde su propia zona defensiva con saque de fondo. Un partido dramático. Que de banda me pasó. Sí, la verdad es que ha estado, pero a mil. Increíble lo que logró Colo Colo, la verdad es que se veía venir, Colo Colo estaba jugando para esto y no podía irse con menos. Cuando va a jugar ya rápidamente Brian Cortés de su propia portería, 42 ya del segundo tiempo, gana el popular por 1-0 con frentazo de Javier Parragués ahí elevándose mejor que un canguro, que como los dioses. Va a haber réplica para la U Penquista. A través de Hugo Droguet ya para buscar a Estefan Pino. Viene ahí para cortar todo. De manera quirúrgica era Juan Manuel Insurralde. El fútbol que lo hace el popular a través de Esteban Páez. Ya tocando con Ronald de la Fuente. Viene de la Fuente. Otra para Javier Parragués. Todo en zona defensiva. Viene Páez, cuidado. La contra que le pertenece a la U Penquista. 1, 2, 3, 4. Cargando, remetiendo. Viene Estefan Pino a la marca. Ahí aparece el jugador Juan Manuel Insurralde, otra va con Hugo Troquete. Sector derecho al centro. Muy bien ahí para sacar con golpe de cabeza. Aplica 43 ya al segundo tiempo. Gana Colo Colo por 1-0, señoras y señores.
con gol de golpe de cabeza de Javier Parragués, Magda. Sí, la verdad es que aquí la gente no para, gritan todos. La verdad es que yo creo que Colo Colo necesitaba ganar, ganar. Viene Colo Colo ahora, viene ahora encarando, ¿por qué no? Con Jaime Valdés, ¿quién aparece? ¡Mouche! Era el segundo, de Pablo Mouche. En 44 segundos de tiempo, de volea le pegó y con pierna izquierda, Magda. Sí, muy desviado, tristemente. Yo creo que este marcador demuestra lo que se ha entregado este segundo tiempo. Creo que es justo, me parece justo. Gabriel Suazo, ya para jugar volados, viene cargando volados hoy finalmente. Va a haber réplica, contraataque a la velocidad contra Embora, viene la Openquista, viene la Universidad. 44 ya el segundo tiempo, buscando a Hugo Droguet por la derecha. Puede disparar, ¿por qué no? Prefería un corto. Y cuidado, que acá viene López Quista. Ahí un cerrojo, un muro completamente blanco y negro que quiere imponer Colo Colo en zona ofensiva. El fútbol que lo hace López Quista. Teniendo 44 ya el segundo tiempo. Guillermo Pacheco, Alejandro Camargo, 4 minutos más. Y se termina acá en el Estadio Monumental. Alejandro Camargo abriéndose a la izquierda para Germán Moborile. No está rendido la U de Conce todavía a pesar de este gol. Sigue luchando hasta el final mediante Alejandro Camargo por la diestra. Ante la buena impresión alta que quiere, que está imponiendo Colo Colo en su ofensiva lateral defensivo. Favorable para el eterno campeón Brian Foster. Un intenso partido. Ahora es Universidad de Concepción que busca con todo el empate. Están buscando por las bandas, pero está muy bien posicionada la defensa de Colo Colo. Si hay uno que falla en las marcas, aparece otro que va corrigiendo. Este es un partido intenso, incluso diría que es como ver una final de torneo, muy impresionante. Un pequeño error de táctica y ya te joden totalmente. Y eso es lo que pasó. Una genialidad de Parragués y rompió totalmente el cero. Este partido está muy intenso y van a ser los 4 minutos más intenso de este partido, Yerko. Hay lanzamiento libre favorable para el campanil. Está Nicolás Maturana, sector derecho, 30 metros de la portería de Brian Cortés. Todos tomando su marca, está pidiendo el iquiqueño. Uno solamente en barrera. Va el Nico Maturana, el ex salvo. Va el Nico Maturana, el centro. ¡Oh! Embolsando muy bien Brian Cortés para dañarse la esférica. Ahí, para asegurar el tesoro en el cofre, que es la victoria por 1-0 del Popular ante la de Conce momentáneamente. Bueno, tomando lo que decía Brian, yo creo que con justa razón la Universidad de Concepción tiene que estar desesperada, está perdiendo una racha que tiene desde 2017 y la verdad es que no está proponiendo buen fútbol. Creo que tiene toda la razón en estar desesperada y creo que si no estuviera desesperada sería aún más preocupante. Colo Colo, que al parecer a los hinchas le está recordando mucho a esos equipos de los 90, al parecer Mario Salas quiere imponer eso cuando era jugador y lo está consiguiendo al parecer Brian Foster. De hecho, cuando venías muy seguido al Estadio Monumental, en esos años 90 eran partidos muy intensos y muy emocionantes y eso es lo que se está viendo, algo rapidísimo, algo muy rápido que genera ahí por las bandas. Y hasta el momento Colo Colo hasta el momento ha sido el más efectivo. Cuidado, Yerko. Pacheco al centro. Bien sacando con golpe de cabeza. ¡Ahí, córner! ¡Córner favorable para la Openquista! 47 ya los relojes de Pasión de Hincha de nuestro canal YouTube. Va a ir en el lanzamiento de esquina para buscar allá por acomodar la pelota. Es finalmente el Nico Maturana para que aparezca, ¿por qué no? Estefan Pino para que aparezca alguna cabeza, ¿por qué no? También la de... ¿por qué no? También Nicolás Orellana. Va a ir el centro finalmente de la Openquista, de la U de Concepción. El centro, la contra que le da por tercera a Colo Colo. A la velocidad, un tren bala. Finalmente Colo Colo no la frenó. De la mejor forma, lateral defensivo, favorable para la Openquista, Magda. Sí, una lástima recién comenzar ahora a ver el juego que presenta Universidad de Concepción. Creo que no es buena idea dejar para tan último minuto presentar una forma de juego. Creo que deberían haberla desarrollado desde el comienzo, desde este segundo tiempo. Pacheco, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Palo! ¡Palo! ¡Doble palo, señores!
lo tuvo López Quista, señoras y señores, dos palos de manera increíble, no me lo puedo creer, señoras y señores, de Fino y de Nicolás Maturana, Brian. Ese es como se habla el suerte del campeón. No me quiero adelantar, Colo Colo, faltan muchas fechas, pero esta vez, mejor dicho, es la suerte del ganador. Dos palos, estaba solo, Estefan Pino estaba solo frente al arco, era un gol seguro. El empate estaba ahí y al final se salvó Colo Colo y hasta el momento... Con respecto a los palos, me parece que eso, Isa, es como partió Colo Colo y Colo Colo lo pudo desarrollar durante el segundo tiempo porque partió rápido. Pero la Universidad de Concepción se demoró y entonces no va a lograr meter un gol así cuando ya estamos a mitad del segundo tiempo y recién están proponiendo juego. Cuando ya juega rápidamente Colo Colo, ansiosamente buscando 2-0. Vanessa, terminó el partido. Dejaron de correr, dejaron de marcar, dejaron de anotar goles. 1-0 ganó Colo Colo. Contestazo ahí, Javier Parragués con golpe de cabeza. En los 40 del primer tiempo, partido de infarto, con harto dramatismo aquí en el Estadio Monumental, pero la gente se va feliz para su casa con otra victoria. 6 puntos llegando Colo Colo en este inicio del torneo de la Primera División, Brian Foster. Aquí transmitimos un partidazo más que nada, un gran partido de ambas escuadras, porque Universidad de Concepción propuso, pero ya hubo un momento en que estaba perdiendo el rumbo, especialmente en el segundo tiempo, cuando Colo Colo ya empezaba a atacar por las bandas, empezaba ya a generar mucho juego, hasta que ya Colo Colo con el cabezazo de Parragué logró romper con el cerco. Al final del segundo tiempo, Universidad de Concepción ya estaba proponiendo un Maturana que estaba empezando a romper poco a poco la defensa de Colo Colo, y Estefan Pino, que tuvo dos muy claras al último minuto, tuvieron muy cerca el empate, fue... Dos propuestas muy intensas. Bueno, yo creo que lo que nos queda aprender de este partido es que no puedes venir a un partido importante a mantener el resultado. Creo que tienes que proponer juego desde un inicio, porque lo que nos estaba mostrando Universidad de Concepción al final era realmente interesante, pero la verdad es que no pudimos verlo, y no se pudo apreciar, y creo que eso fue lo que finalmente ellos mismos se sentenciaron a este resultado. Exactamente, estuvo muy cerca ahí Universidad de Concepción, pero al final el que tuvo efectividad fue Colo Colo, un Colo Colo intenso que cuando perdía los balones en la ofensiva empezaron los ataques de UD Concepción, y ahí era cuando aparecía ya la defensa de Colo Colo, que estuvo muy, muy bien posicionada y logró salvar y bueno, mantuvo el cero finalmente la escuadra alba. Partido intenso, dos equipos que por lo que hemos visto hoy día son dos equipos que van a pelear el título, absolutamente, porque son dos equipos que proponen, un Pep Bozán que genera juego, pero le faltó la efectividad goleadora. Patricio Rubio pudo haber sido, pero le costó bastante. Estefan Pino también se perdió un par de goles que eran hechos. Al final UDE Conce no pudo ante un Colo Colo que fue más efectivo y con una genialidad de Parragués que cabeceó como los dioses. De todas formas, terminando este partido, yo me pregunto si Colo Colo va a mantener este nivel de juego, porque la verdad es que lo hemos visto bastante irregular, diría yo, en el principio de este año. Me gustaría ver más de Colo Colo así, pero no sé si se pueda mantener, teniendo en cuenta los resultados de los partidos anteriores. Oh, sin duda un partido dramático, como le decía en la transmisión, más que nada Colo Colo apostando mucho al juego colectivo, a la reconversión ofensiva, a las retardaciones, siendo muy inteligente también a la hora de hacer las permutas en la zona defensiva, cada vez que la de Conce se le venía mediante Estefan Pino, Nicolás Maturana y el Pato Rubio también, Brian. No, absolutamente, y Universidad de Concepción tuvo varias oportunidades, generó bastante, pero Colo Colo cuando domina es muy efectivo y cuesta ahí, por ejemplo, las defensas rivales tratar de detenerlo en bate de Colo Colo, ya que la formación que tiene Mario Sala es atacar por todos los frentes posibles, tanto por las bandas como por el centro, y eso es lo que logró por lo menos en este partido. En el primer tiempo le costó bastante, eso sí, ahí tenía a dos grandes defensas de Universidad de Concepción,
como es Mencía y Alexis Rolín, quienes detuvieron constantemente los intentos a través de Andrés Vilche. Apareció Parragué. Parragué es muy luchador, muy intenso, que esa energía finalmente lo logró a través de un centro muy bien hecho de Pablo Mouche y el cabezazo finalmente de Parragué. Universidad de Concepción también promete, pero el problema que le falta ahí es el finiquito, la efectividad en los tiros al arco, que perdió muchos balones. Bueno, además que Colo Colo tiene a Brian Cortés, que es un portero que está siempre muy concentrado, está muy atento a los balones que se vienen encima, y finalmente salvó bastante, y al final del partido el que salvó no es Brian Cortés, sino fue la diosa suerte ahí que estuvo de parte de Colo Colo, y casi dos goles ahí con palos que estuvieron muy cerca. Un 1-0 intenso, parecía más de una final de torneo ahí, donde cualquiera de los dos equipos podía ir romper el cerco, y finalmente fue Colo Colo, estimado Yerko. Y recuerden que para este año 2019 vamos a estar con el fútbol femenino, la primera y segunda división, y probablemente estemos con la tercera división masculina, estimado Yerko. Completamente, también recordarles que también se jugó Antofagasta Unión Española. Ganó la Unión Española, comenzó ganando los Pumas con gol de Juan Gómez a los 5 minutos, después Adrián Balboa en los 29 y los derrotó Sebastián Varas en los 67. Una Unión Española que se repuso del triunfo de la derrota ante Colo Colo, y Colo Colo que con esto llega a 4 goles a favor y a 6 unidades, demostrando por qué Mario Salas trabaja de esta manera en sí, Magda. Sí, sí, de todas formas me preocupa la proposición de juego de ambos equipos, en el sentido de Colo Colo que mantenga este nivel de juego y Universidad de Concepción que no entiendo su propuesta de juego, porque partió muy bien el primer tiempo, jugaron un muy buen primer tiempo y finalmente todo se deshizo en el segundo tiempo. Eso es a lo que me refería con leer bien el partido. Creo que en este caso Universidad de Concepción no lo leyó bien, y bueno, eso demuestra el resultado que tuvimos. Bueno, amigos de Pasión de Hincha, nosotros ya estamos llegando al término de esta transmisión, pero antes vamos a ir con nuestras auspiciadores, con Empanadas Il Salato, la revolución del sabor. Encuéntranos en la salida oriente del Mero San Miguel, la mejor empanadas de chaguarma, camarón, queso, lasaña, chorrillana, son del Salato. Y también saludar a Barbería Andriópolis, que se encuentra en Peñarol. Si usted quiere un nuevo corte de cabello, afeitarse, sea para una ocasión especial, está Barbería Andriópolis. Y no olvide seguirnos por todas nuestras plataformas digitales, en Facebook como / Pasión de Hincha, también el Twitter de Pasión de Hincha, que es @ Pasión de Hincha, el canal de YouTube donde estamos transmitiendo ahora como @ Pasión de Hincha, y nuestro Instagram como @ Pasión de Hincha, donde podrá informarse, seguir notas, entrevistas también del deporte y el fútbol nacional. Nosotros vamos a ir ahora a la zona mixta a transmitir por Facebook las conferencias de Mario Salas, Francisco Bausán, y a sacar declaraciones de los protagonistas de la Openquista y también de Colo Colo. Muy buenas noches a todo Chile y el globo terráqueo. Esto fue Colo Colo 1, Universidad de Concepción 0, fecha de 2 del torneo de primera edición, solamente por el canal YouTube de Pasión de Hincha en su formato radio, porque el deporte no para y somos más incomparables que nunca en PDH.